Bueno, hola amigos y amigas de The Games, otro informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos a Alfonso y a Ginger con nosotros, que vamos a jugar Tyranny 2 y Demonios del Lanner respectivamente. Primera aparición de ambos en abierto, tú ya saliste en Patreon no hace mucho. Así que bueno, bienvenidos a los dos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno. ¿El viaje bien? Bien, sí, sí. Venimos desde el otro punto de España. Sí, la partidilla de Ricardo bien. ¿Cómo sí, la... sí, sí, joder, sí, 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 sí. Jugando bien, o sea, sabíamos lo que iba a encontrar, ¿eh? pues nada, octavo elemento del equipo de Talavera de Deep de este año. Encantado sí. de tenerte. Ha sido una pedazo de sorpresa muy agradable. Tiránidos. Tiránidos. Sí, Tiránidos. Tienes que escoger otro ejército. Tienes las botas de Kike que rellenar, ¿eh? Sí, tío. Va, eso es difícil de jugar, tío. Esas botas son difíciles de ponerse, ¿eh? Sí. Bueno, y integrante del equipo de las Valquirias, por supuesto, de Talavera este año. Mucha honra. Práctica para Talavera, y ya está. Vamos a ver qué listas nos traéis. Va a ser una partida competitiva entre dos facciones que a lo mejor no están en el absoluto top de torneo ahora mismo. No están en el ranking en posición alta, pero las dos pueden hacer cosas. Siempre, claro. Sí, por poder. Siempre se puede. Sí, hay que remar. Alfonso, Tiránidos. ¿Qué hemos hecho? Porque tiene una flota de enjambre que la gente está muy acostumbrada a lo mejor a Kraken ahora mismo. Sí, llevamos Leviatán. Llevo Leviatán, ¿por qué? La escuela de Kike, ¿eh? Sí, la escuela de Kike. Me joderá darle razón a Kike, pero. Tengo que. O sea, estuve jugando. Rolo, tío, deja un momento, ahora está cariño. Estuve jugando Kraken. Pero sí, una lista muy parecida a esta, sí, pero dependía mucho de empezar yo. Para intentar dar un primer golpe fuerte, y a partir de dar el primer golpe fuerte, intentar que no me barrieran en los siguientes dos turnos. Pero visto lo visto, que desde que empezó 2021 no he ganado una puta iniciativa, y en todas las partidas no parecía un plan sólido. No, digo, no puedo depender de empezar yo, entonces. A lo mejor estabas quemando todas las iniciativas que no sacas para luego en Talavera. Sí, esa es mi teoría. La otra es que fui cuñado de Hitler en otra vida, pero está pagando el karma así. Entonces, bueno, cosas nazis. Entonces, nada, llevo lista de Leviatán, ¿vale? Llevo un batallón con un Grunlo, con espinal resonántica. Nada, porque básicamente es el tío que mejor la puede optimizar, porque lanza un poder y conoce dos. Entonces, es lo mejor, el tío que se la puede pagar. Además, solo llevo una reliquia y es gratis, entonces. Malántropo, que es mi CG, o sea, mi Seba de Guerra, perdón, y Seba de la Horda, ¿vale? De tropa llevo una unidad de 10 mestiles, dos de 10 hormagantes, una de termagantes y una de guerreros de 3 guerreros a pelo, con garra afilada. De élite llevo dos listos, 5 balleneros, con cañón empalado, obviamente, y malesectos. Que vais un poco para combinar con el malántropo, contra lista un poco de mucho disparo, para intentar aguantar un primer turno malo. Ataque rápido, llevo el Dimacherón, como no. Y de apoyo pesado llevo el Hierodulo de Espina, con la fisiología dérmica, la simbiosis dérmica. Y claro, el Monable 5 y considera tabla el doble herida para efectos de degradación. Uh-huh. Y Tiranoces con la misma simbiosis, con simbiosis térmica también, para que el lanzallamas, porque va con cañón ácido, para que el lanzallamas vaya con un perfil bastante bueno, casi todo, hasta que muera van prácticamente. Y nada, eso es mi lista de Tiránidos. Chimpón. Ya está. Muy buena lista. Una lista con bichotrones que se te tiran sí, a la cara. Mucho bicho. Para pegarle la pata a la gente. Un núcleo es bastante resistente a disparo por entre R8, menos 1 a la fuerza de las armas, cuando en esta claro, hay muchas armas de fuerza. Medio lo de 6 en área, sí, de los sinásticos. Entonces, luego bueno, tienes catalizados por un lado, tienes varios con 5 más invulnerables, efectos sí, de degradación. Es una lista de una nitzila que se dirían en, sí, en otras ediciones, ¿no? Pero que para ser tiranios tienes bastante invulnerables, ¿eh? Sí, sí, de hecho, que de todos los monstruos menos el malántropo tienen un banco invulnerable de 5 mínimo. Fíjate. Así que muy bien, vamos a pasar ahora con la lista de demonios de Slaanesh y qué llevamos. Que no es de disparo. Que no, esta no es de disparo. Solo tengo una cosa de disparo. Una, a 6 pulgadas. No tiene peligro ninguno. Un látigo porque el vicio. O sea, pegas cuerpo a cuerpo está muy bien, pero un poquito de vicio. No, pero, tío, siempre se pone de una herida en el látigo. Sí, sí. Que se lo digan a Morgenbar. Algo rasca, Morgenbar. Eso fue ilegal. Porque estaba cerca de guardaespaldas y no me di cuenta. Eso fue ilegal. Vale. Yo no lo sabía. Fue un latigazo ilegal, pero me coló como 3 o 4 heridas a Morgenbar y me creí que... Muy bien.
Entonces, bueno, la lista conocida por todos, mi mármol morado, como dice Antonio M.M. M&M's, sí. Y bueno, pues llevo un batallón y una patrulla. En el batallón van dos keepers. Los dos que van ahí me han salido, bueno, con la 4 más, uno le paga la 4 más invulnerable, el otro me ha salido la 4 más invulnerable y el rasgo de más 2 al movimiento, más 1 avanzada y más 1 a la carga. El otro de la 4 más invulnerable es el que lleva la espada reliquia con 2 ataques más. Luego ahí llevo una escuadra de 30 diablillas con instrumento y estandarte, el instrumento más 1 a la avanzada y a la carga. Y el estandarte vuelve en un D6, en moral, si saco un 1. Y bueno, dos escuadras chiquiticas de 10 diablillas. Y dos fins. Ah, bueno, y si lees que cambia mi señor de la guerra y el rasgo es Bewitching Aurea, que es menos un ataque a 6 pulgadas. Y bueno, y luego está en la patrulla, está Velacor, pues todos sabemos que Velacor no se lleva bien con los príncipes demonios. Y bueno, Velacor, el otro keeper que me ha salido un menos uno impactada a distancia era... Menos una herida. Menos una herida a distancia, sí, menos una herida a distancia. Y el otro rasgo es el rasgo de las intervenciones heroicas, que es intervenciones heroicas a 6 pulgadas y luego mover, consolidar un de 3 más 3. Y nada, y luego ahí también va otra escuadra de 30 diablillas, si mal no recuerdo. Con instrumento y estandarte. Estupendo. ¿Eso? Bueno, porque tienen que mandar sobre alguien, ¿verdad? Sí, no. Si no se estresa. Le han regalado la diablilla porque el keeper ni puñetero caso, pero bueno. Muy bien, pues esas son las dos listas. Sí. Vamos a ver qué tal. Una partida va a ser intensa, va a haber mucha hostia en el centro, porque además, como ya veréis, estamos jugando Scouring, que siempre es divertido. Se va como así tomando de plata. Siempre es intenso. Es que como detesto esto, misión. Siempre es muy intenso, así que nada, vamos con la misión. Y con porque la... somos dos ejércitos chiquititos y las zonas de despliegue son amplias, ¿verdad que sí? Sí, por supuesto. Cabe muy bien todo. Cabe todo estupendamente. Ahora es que no me tengo que ocultar del frente. El frente es más pequeño que mi. Unas listas de mecánicos no caben en este despliegue. No, seguro. O sea, 120 rangers no caben, ¿sabes? Te pongas como te pongas. O sea. Vamos a pasar, como digo, con la misión, con la secundaria, con el despliegue y volvemos con la iniciativa en un momento. La misión en juego es The Scouring, del suplemento Chapter Approved Grand Tournament 2021. En ella no se localiza ningún objetivo en la zona de despliegue de los jugadores, que utiliza los bordes cortos de la mesa. Los 5 objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. Ginger, con demonios de Slaanesh, ha escogido las siguientes misiones secundarias. Stranglehold, que otorga puntos por controlar 3 marcadores de objetivo y más que tu rival. Warp Ritual, una acción psíquica que se realiza cerca del centro del tablero y otorga puntos mientras más veces la completes. Y Strategic Scan, la misión de este escenario. Es una acción que se realiza a rango de un objetivo y termina al inicio de tu siguiente fase de mando o al terminar la batalla. Otorga más puntos mientras más veces la completes. Alfonso con Tiránidos ha escogido las siguientes misiones secundarias. Behind Enemy Lines, que otorga puntos por tener una o dos unidades completamente dentro de la zona de despliegue rival. Retrieve Octarius Data, una acción que se realiza en cada uno de los cuadrantes y otorga más puntos mientras más veces la completes. Y Assassination, que otorga puntos por destruir personajes enemigos. Mientras estamos desplegando, quería recordaros que en patreon.com/DGamesSpain tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada lunes, solo por 4 euritos al mes. Y si os gusta mucho lo que hacemos, tenéis por encima el tier sorteo, donde por 12 euros al mes entráis en el sorteo de 2 vales de descuento de 70 euros y uno de 30 euros en Estalia Córdoba, nuestra tienda de hobby en Córdoba, que tiene casi el 20% de descuento en todos los productos de Geek Wars. Un descuento muy difícil de igualar por cualquier tienda aquí en España y que además tienen un envío súper rápido de todo lo que tengan en stock, así que si queréis hacer alguna compra, ya sabéis, considerad la tienda online de Estalia Córdoba. También, por supuesto, tenemos a Art W Studio, nuestro estudio de pintura de confianza, que podéis pedir un presupuesto totalmente sin compromiso para vencer vuestra marea gris ahora que cada vez hay más torneos. Y también tenemos Twitch, twitch.tv/DGamesSpain, donde hacemos todos nuestros programas en directo. Seguidnos para estar notificados de cuando entramos en antena. Y por supuesto, si tenéis Amazon Prime, os recuerdo que
podéis suscribiros totalmente, de forma totalmente gratuita, y entráis en el sorteo adicional de El Gante Elegante, que es la gente que lleva nuestro merchandising oficial, dados, tiradados, paneles de batalla, objetivos, tazas, hay absolutamente de todo, así que echadle un muy buen vistazo, y todo lo que compréis ahí, por supuesto, nos repercute a nosotros también directamente, así que es una buena forma de apoyarnos también, por supuesto, por último, pero no por ello menos importante, tenemos a todo el mundo que nos echa una mano con la escenografía, Tabletop Scenics, que es escenografía DDM, pero con una tridimensionalidad y una personalización increíble. Y luego tenemos GameMat.eu y Tabletop y Scenery Forge. Scenery Forge, que ambos tienen código de descuento en su web del 10% utilizando la palabra clave que aparecen aquí sobre mí. También GameMat.eu, de escenografía perpintada, tapetes maravillosos. Y por otra parte, Scenery Forge, moldes de resina para poder hacer vuestra escenografía y vuestras cosas. Así que echadle muy buen vistazo a los dos y sin más dilación vamos con el informe de batalla ahora mismo. Despliegue hecho y aquí está el de los tiránidos a la derecha de vuestras pantallas y a la izquierda el de los demonios de Slanes. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un diablo, tenemos las diablillas, tenemos, este es el keeper que tiene 4 más invulnerables y más movimiento, Velacor. Por aquí tenemos las dos escuadras de 30, ¿verdad? 30 y 30. Sí. Tenemos a Sileske, tenemos al keeper de la 4 más invulnerable y al keeper de la intervención heroica y de... ahí está, menos una herida a distancia. Por aquí tenemos más diablillas, otra de 10 y un diablo. Y por la parte de los tiránidos que tenemos, pues tenemos aquí los Ormagantes, Genestealer, la Hive Guard, ¿no? Sí. Tenemos el Broodlord, los Guerreros Tiránidos, otra de Ormagantes. Y aquí tenemos el Exocrino, el Hierodulo, el Maleceptor, sí. El Malántropo, el Tiranofex, Señor de la Horda y por el Dimachaerón junto con los 10 Ormagantes. En la reserva que tenemos. Tenemos dos listos. Exclusivamente. Están ahí en la reserva. Muy bien, perfecto. Los listos James Bond vuelven a la carga. Así que vamos a ir con la iniciativa, ¿no? Vamos allá. Pues venga. Tiramos. Y salen los tiránidos con un 5, fíjate. Madre mía, vea partida 2021 que gana la iniciativa. Vamos allá, turno 1 de los tiránidos de Bond. Fase de movimiento terminada por los tiránidos. ¿Y qué hemos hecho? Pues nos hemos gastado una estratagema aquí, overrun, para mover otra vez, incluso avanzar, para ponernos el objetivo central con esos Ormagantes y lo sí. Demás ha movido hacia adelante. ¿Ha avanzado todo? No, han avanzado los Genestiles, que han sacado un 1, maravilloso. Esos Ormagantes sí. Han usado estratagema, tienen que tirar por ellos y han sacado un par de 1 y se van a mover todos. Sí. Porque también habían sacado un avance muy pequeño, entonces no llegaba al objetivo y me interesaba controlar el objetivo de primera, por lo menos. Parece un poco de pantalla para cargas raras de grandes demonios. Y lo demás nada, simplemente avanza un poco adelante, controlado objetivo y me he abierto un poco ya por los flancos. Estupendo. Pues nada, fase psíquica, ¿por dónde empezamos? Bueno, aquí fase psíquica, sí, lo hemos dicho. Fase psíquica va a ser muy, muy rápida porque no estoy al alcance de nada, entonces vamos a tirar uno de los estocantes simplemente porque, bueno, porque aguante un poco más. ¿Yo te puedo negar? ¿Por quién lo tira? Lo voy a tirar con el no lo tiene aquel tío. No. Muy bien. Vale, entonces, no te lo puedo negar, ¿no? ¿A cuánto? A 24. Ni de coña. No. Entonces, nada, simplemente tiramos. Entra un 11. Vale, ya está. No, porque no llego no estoy ni en más y nada, o sea. Estupendo. Muy triste. Y ya está. Eso ya está. Terminamos turno 1. Chimpón, porque no, va a haber fase de disparo, va a haber fase de disparo. No, fase de disparo, sí va a haber, perdón. Terminamos fase 1. Claro, fase de disparo. Fase de disparo en un momentito. Vamos a disparar con los bañaneros sobre Velacor, que está aquí, no necesita línea de visión, así que leña al mono. Al 4, porque el menos 1 de Velacor no podría repetir nada, pero no son cronos, así que no repiten de otra manera, ¿vale? Al 4 más, uno, no está nada mal. 3, 2, 6, la verdad. Nada más. Y al 4 otra vez. Y 3. Serían 3, 3 salvaciones a 4 más invulnerable. 3 salvaciones a 4 más invulnerable de Velacor. ¿Daño? Vamos a ver. A un de 3. Salvo 2. Un de 3. Un de 3. Que serían 2. Pues 2 heridillas va a 14 heridas restantes de la core, Lotte. Sí. Muy bien. Y eso es lo único que dispara. Va a querer. Voy a volver a disparar porque quiero intentar hacer alguna herida más. Venga, vale. Uh-huh. Pues 2 puntos de mando y utilizamos Single Minded Annihilation para disparar de nuevo.
Vamos allá. Son otra vez 10 tiros, al 4 más. Esta se me ha salido un poco peor. Un poco peor, me cago en Dios. Un poquito peor. Me cago en Dios. Y al 4 más, de nuevo, que sería solo uno, 4 más invulnerable. No que sale. No sale, así que sería un D3, que sería 2 otra vez, ¿vale? Bueno, va a 12 heridas restantes. 4 heridillas le hemos rascado. Muy triste. Common point por 2 heridas, joder, tío. Bueno, herida por common point, no sé. No está nada rentado eso, ¿eh? Muy bien, ahora sí que sí, vamos a pasar a la puntuación de los tiranidos, a ver qué han hecho en este primer turno en un momento. Muy bien, puntuación de los tiranidos, ¿qué han conseguido hacer? Pues, aunque se me olvidara mencionarlo, lo siento, estaban haciendo Starius Data estos tiranos, estos guerreros de... Guerreros tiranidos de enjambre, he ido por todas las permutaciones. Guerreros tiranidos, han tirado los Starius Data, pero no hemos hecho nada más porque no estamos detrás de las líneas enemigas, ni estamos... Ni hemos matado personajes. Así que con esto vamos a pasar al turno de los demonios de Slanes, que en fase de mando no tienen que hacer nada, pero ganan un command point yendo a 8 puntos de mando, ¿eh? 8 puntitos de mando, fíjate. Así que vamos a ir con su fase de movimiento en un momento. Fase de movimiento de los demonios de Slanes completado. Tenemos avance prácticamente generalizado. Hay una escuadra de 30 diablillas que se queda por detrás. Un keeper que se queda también aquí detrás del oscurecedor. Otro keeper que avanza hacia allá para ponerse encima del objetivo. Velacor que ha avanzado para irse hacia allá. Las diablillas han avanzado para irse al medio junto con Sileske. Y estas muchachas se han quedado aquí. Allí tendrá otras 10 diablillas que no veo, me imagino, sí, ¿no? También en el objetivo. Muy bien. Y por aquí tenemos otro keeper. Uh-huh. No sé si quieres empezar acciones en la fase de movimiento o si no. Sí, vale. Escanear. Sí. Escaneo aquel y este. Claro, como solo han movido, yo me imaginaba escaneo aquí y escaneo allí. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ir, para que quede claro, como esto se puede hacer con cualquiera, con las diablillas y con las diablillas. ¿A qué le avanzó? No, las diablillas. Ah, las diablillas, perdón, que no las tengo. Es que no se vende. Vale, perdón. Vale. Con esto pasamos a la fase psíquica. ¿Y qué vamos a hacer, Ginger? A ver, cuéntame. Vale, bueno, pues vamos a empezar por Sinesa, ¿sí? ¿Vale? Que va a tirar coro cacofónico, ¿vale? Unidad más cercana, tengo que sobrepasar el liderazgo. Sí. Y 2 de 6 mortales, superior vale. al liderazgo. Venga. Carga de disformidad 6. ¿Sale? ¿Justa? Intento ir pasar. Venga, ¿con quién? ¿Con este? Con ese. Espera, da un minutito. Mira rápida. No sale, porque está en sombra de deformidad, te quita menos uno. Vale. Sombra de la deformidad, no vale. sale. A 18 pulgadas un sináptico, no. Tengo menos uno, no vale. sale. Vale. Pues un smite. Un smite, vale. Perfecto. Vale. Carga de deformidad 5. 7. Saldría con un 6. Intenta dispersar. 6. No. No. Empata, ¿verdad? Empata, claro. Sí, porque yo ya he dicho contando el menos. Sí, sí, ¿vale? sí, no, por eso. Pues un de 3 mortales. ¡Una mortal! ¡Una mortal! ¡Ah! Que no era lo de 6, por está así. Yo creo que lo he dejado 6 pulgadas, si no, pues me como una mortal. No lo he dejado, me como una mortal. Fallo mío, he medido mal antes. Vale, siguiente poder. Vale. ¿Qué tenemos más? Él, ¿vale? Sí. Delightful Agony sobre esta. No hay dolor de 6, ¿vale? Carga de disformidad 7. Vale. ¿Sale? ¿Justo? Está víctima, ¿qué? Es víctima de la sombra de la deformidad. Yo creo que no, ¿eh? ¿Quién lo lanza? ¿Este? No, este. Ah, no, ese no, seguro. Vale, perfecto. Entonces sale. Vale. Intento dispersar, ¿vale? Que intento dispersar con el mal sexto, que llega perfectamente, porque a 24. Y... Nada. Sale. Vale, pues esas tienen, no hay dolor de 6, ¿eh? ¿Vale? Adelante. Este va a hacer... El otro keeper, el sí. último keeper estamos hablando aquí. El último keeper va a hacer un menos un Sinfonía del Dolor. Menos uno a impactar a la más cercana. Que se lo va ¿Qué a sería el Dima? El Dima, sí. Sí, yo creo que sí. Carga de disformidad 6. Vale. ¿Me restas algo? Sí, porque está 18 de este. Vale, sí. Entonces 7. Vale. 8. Vale. Jolín, me están saliendo. Bueno, 6, 7, 8 sería un 7 realmente. Vale, intento dispersar más acepto, voy dispersando. Venga, dispersando. 467, joder. No sé si sabes que el empate no te vale. Ya, ya, lo sé. Intenta, vale. Intenta esforzarte. Pues tiene un menos. Está empatando todo. Tiene un menos uno a impactar, ¿vale? Perfecto. Vale, y ahora vamos con los de Velacor. Le queda un poder, ¿no? Ay, sí.
Lo que pasa es que el poder ese... Bueno, venga, vamos a ver si... Vale, pavana de slanes, ¿vale? Es también de mortales, ¿vale? A 18 invisible, te lo voy a tirar a los de la pistolita. No, tiene, no tiene que ser la más cercana. Vale, muy bien. ¿Y qué hace pavana de slanes? Tiro un de 6 por cada mini y cada 6 es una mortal. Vale, esto, vamos allá. Vale. Vale, un carga de deformidad 6. No sale. No sale, okay. Perfecto. Más poderes, ¿qué nos vale, queda? Vale, Velacor. Velacor, ¿qué va a hacer Velacor? Pues Velacor va a hacer Pal of Dispel. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Carga de deformidad 7. ¿Y eso qué hace? Perdón, que no lo controlo mucho. Velacor. Es que ahora tengo que elegir. Ah, a ver, vale, hace una de tres cosas, es una movida. Así que primero que lo tire, porque vale, como vale. Es carga 7, pero siete. Tiene un menos 1, lo más probable es que no salga. Vamos a tirarlo a ver. Repite el 1, repite vale. El 1. Sí, sí, estaba picado. No sale. No sale. Ya, está. Ya te lo diremos cuando salga. Vale. Vale. Y Penumbral Curse también. Vale. Como eso no sé lo que hace, no me afecta, tío. Soy inmune. Vale. El desconocimiento de estos poderes no exime de su cumplimiento. ¿Cómo que no? No, porque como sabes, es una putada, pero bueno. Bueno, Penumbral Curse también tiene cara de deformidad 7 que iría a 8. Perfecto. Que tampoco sale. ¿Qué pasa con estos 6? ¿Qué pasa con estos? 8 es difícil, 8 es difícil. Sí, 8 es difícil. Sí. Vale. Vale, y ahora el War Ritual. ¿Vale? War Ritual con nuestro amigo Sileske. Sí, que es carga de deformidad 3. Que sale. Sable con peligros peligrosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? No, carga de deformidad 3, quítame un command point. Sí. Vamos a quitarle 1 a 8. No nos queremos comer peligro. 4. Sale justito. 3 menos 1. Vale. No. ¿Por sombra de deformidad? Sí, pero es carga de deformidad 3. Ah, es carga 3, vale, perdón, sí. Es 3, vale, perfecto. Pues ya está. Pues ya está. War Ritual. Hay fase de disparo, porque tenemos a Sileske que está a rango de latiguear a estos muchachitos del centro. Sí. Así que nada, veme diciendo. Un de 6 disparos de látigo. Un de 6 disparos. Bien, son 6. ¿Cómo has avanzado? ¿Serían con menos 1 impactar? Porque ha dado el asalto. No ha avanzado. Sileske ha movido. Ah, Sileske ha movido solo. Sí, ah, estupendo. Entonces ya está. Entonces al 2, repitiéndolo 1. Vamos allá. Vale, al 2. Repitiéndolo 1. Vale, entra bien, todo. Como yo. Sí. FP menos 1, daño 1. Sí, sí. Vamos allá. Tú tira. Al 3. Al 3. Por fuerza 5. Vale. Que si fuera 4 también, ¿no? Pero por el heraldo se pone 5. Vale, directamente, 5. Al medio lado, ¿vale? De 5 por el poder. No hay dolor de 5 por el poder. Que es algo maravilloso. 1, o sea, mueren 4. Mueren 4, señoritos. Y ahora pasamos directamente a las cargas. ¿Cuáles van a ser las cargas? Vale, vale. Pues va a ser carga. Bueno, Velacor lo va a intentar porque. Velacor lo va a intentar. ¿Está a una carga de qué? De 11. Lo va a intentar. Venga, carga. Él tiene mucha. Mucha fe. Vale, él tiene mucha fe y tiene mucha. Mucha confianza en sí mismo. Vale. Venga, hay una ala muy grande. Carga de 11. Venga, Velacor. Venga, venga, mi niño. No. Ay, sí, sí. Nada. Vale, muy bien. No, sé. No pasa nada. Pues se me ha cerrado el ojete. Tan rápido que voy a usar de cortapuro. Vale. Pues siguiente carga. ¿Cuál carga siguiente? La diablilla a esto. Perfecto. Venga, doble uno, doble uno, doble uno. Yo, llega hasta con doble uno, tiene un más uno a las cargas, Pero ahí hay mucha distancia. Vale. No, un 6. Que sería un 7. Vale. ¿Hay alguna carga más? Sí. Sí, vamos a dejar el 7 por aquí, que no se nos olvide, este ¿vale? 7, sí. Muy bien. En teoría se moverían y luego tal, pero vamos a hacerlo así porque no tienen nada que ver una carga con la otra. Y tenemos este keeper, ¿no? Sí. Pues venga. Este keeper es, sí, el que tiene la 4 más invulnerable y más 1 a la carga. Siempre se lo había pensado y decía que ya no cargaba. Que los arrogantes le daban asco. Y déjala, porque es que la pobre siempre muere la primera y nunca hace nada. Vale, un 7, de sobra. Que sería un 8, por el más 1 a las cargas. Vale, sí. Pues vamos a moverlo y continuamos un momento. Sinesa va a empezar pegando a los ormagantes, ¿verdad? Pues venga, dime, que, ¿cómo vamos a pegar? Pues primero la espada. Espada. Vale. Son 6 ataques. Vamos allá. Al 2. Vale. Pues, y fuerza, o sea, resistencia. 3. Vale, pues al 2. Al 2. Al super 2. De hecho, al ultra 2. Un 2. Nada, ha volado. Otro tengo aquí, ya está. Joder. Ay, 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 Quique. Y luego. Bueno, sí. Al 2. Al 2. Repitiéndolo unos para herir. ¡Ah! Mira, otro 1. ¿Vale? ¿Daño? 3. Mira, y saco otras 6 y me queda uno vivo. Mira. Mira, ya está, así que no. Te han salido 2 6 en 1. Sí, pero insuficiente. Insuficiente. Pincitas.
Ya está. Vale, y ahora las pinzas. Sí. Que son 4 ataques. Ajá. ¿Da todo? Al 2. Al 2 también. Fuerza 6. Fuerza 6, sí. Al 2. Repitiendo el 1 para impactar. Y este con FP menos 4. Da igual, el FP. We do not do that here. No, de verdad, pues yo tampoco. O sea que. Repitiendo. Muy bien. Vale, y este FP, ya, pues entra todo. Sí, pues espérate, daño mucho, ¿no? O sea, daño. 3. Espérate, fuera. Vale. Vale. Muy bien, pues ahora consolidaría si quisiera y pasaríamos por la siguiente unidad o la valiente interrupción de los tres hormigantes. Espérate, pasamos a la siguiente unidad, ya ha muerto, ¿vale? Perdón. Bueno, vamos a hacer consolidación, piling. Bueno, si quieres hacer aquí consolidación, ¿vale? Pues porque no. Bueno, el piling, perdón. Y ya con eso terminaríamos. ¿No lo tiramos? Para, de hecho, ¿qué quieres tirar? ¿Qué quieres tirar? O sea, estamos hablando, me va a meter. Vamos a suponer que nos mete solo 35 ataques, tiene una herida, se nos salvan. Muy bien, pues vamos a hacer las consolidaciones, pilein y todo, y volvemos ya directamente con la puntuación. Vale. Bueno, pues con esto pasamos a la puntuación de los demonios del Lanes que han conseguido hacer. Pues han conseguido hacer Stranglehold, han conseguido hacer el ritual y están haciendo las acciones ahora mismo, las dos unidades de 10 diablillas en los objetivos. Así que con esto pasaríamos a la fase. Bueno, pasaríamos, perdona, al turno de los tiránidos, donde hacen 5 puntos de primaria, porque estamos en dominación, 5 puntitos de primaria y un punto de mando, con lo que van a 10 puntos de mando restantes, ¿verdad? Muy bien, pues turno 2 de los tiránidos. Empezamos ya. Fase de movimiento completada, ¿qué hemos hecho más o menos, Alfonso? A ver, cuéntame. Vamos a ver, para empezar hemos movido Yerestiles y, perdón, y Brullo aquí, que van a estar un poco para o cargamos aquí o cargamos a este tío. Todo dependerá un poco de qué pase la fase de psíquico y la fase de disparo. ¿Vale? Hemos movido los guerreros para asegurarnos controlar este objetivo, porque tiene un objetivo seguro. Los dos hormagantes, que no se quedaron trabados al final de la fase de combate, nos hemos movido aquí, han sido un avance de mierda, entonces nos ha dado tiempo para meter los dos y disputar el objetivo al principio del turno. Vale, que era simplemente para disfrutar el objetivo y no que no controlara ese. Hemos movido con el Rimacherón, ¿vale? Que ahora veremos también, dependerá, hará una cosa u otra, dependerá de lo que pase en la fase de psíquica y de disparo. ¿Vale? Hemos movido el Seo de la Horda, hemos movido a los Termagantes, que han hecho Octarius, que ahora sí lo decimos. Ahí está. Vale, hemos movido un poco el Malesector para asegurar que la unidad más cercana ese, ¿vale? Belancor, muy bien. Sí. Nada, el Malanto pues más acercado, pero más en avance un poco regulero. Quería, se me ha quedado un poco, bueno, más que nada se me ha quedado un poco encajonado por el hierro duro. Pero bueno, ¿qué más? Poco más movimiento, realmente. Vamos a meter un listo aquí, que está, la verdad es que no me pude meterme más atrás, y entonces vamos a intentar una carga loca. Vale, y poco más. Venga. Pues muy bien, vamos a pasar directamente con la fase psíquica, ¿por dónde vamos? ¿Qué quiere? Fase psíquica. ¿Quiere empezar? Pues vamos a empezar por un grito psíquico aquí. Un grito psíquico a Belacor, vamos allá. ¿Eso qué es? Como es un esmay, ¿vale? Básicamente, un de tres mortales y hago un chico de liderazgo. Si lo supero, pierde un poder. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, el grito psíquico. Que entra, 7. Pues 7. Intenta dispersarlo. Y se lo has tirado a Belacor, ¿verdad? Sí. Vale, te lo disperso con este. Vale. Vale, vamos a dispersarlo con 7, ¿no? De detrás. Sí, sí. 8. Dispersado. Vale. Vamos a tirar. Porque la sombra de la disformidad solo es para castear. Solo para castear, tristemente. Para sí. Negarlo. Perfecto. Vamos a tirarle no hay dolor a este tío. Con, también con el. Con ese de la horda. Catalizador. Sí, catalizador. Uh-huh. Y sale un 8. Lo hemos pensado y finalmente no lo vamos a negar, así que pasamos con el siguiente poder y tiene una 5 más de no hay dolor, catalizador, ¿vale? Siguiente. Vamos con el May aquí. Sí, el buen. Espera, perdón, me voy a tirar, gasto una estratagema de un common point para sí. Que el señor Orda pueda tirar un poder más, ¿vale? Que va a tirar un Smite, que va a tirarlo a Belacor. A Belacor. Al más cercano, ¿no? Sí. Sí. Ahí están Belacor y el Keeper ahí. No sé yo cuál sería. Bueno, o sea, podemos medirlo rápidamente. Lo medio rápidamente si... Aquí está, pues yo creo que está 8. Y aquí. No, está más. Yo creo que está más cerca este, ¿eh? Vale, claro, lo podemos ajustar con el metro. Que yo diría que está más cerca. No, sí, está más cerca. Está más cerca de la core, estupendo. Vale, pues bueno. Si no me gasto el poder, ¿sabes? Si no me gasto la tratada. Claro, vale. Era. Por eso te lo digo, por eso. El Smite, ¿vale? No sale. No sale. Me gasto un coman porque necesito
repetir esa tirada. Y en mite, ahí coman point pan mite, vámonos. Necesito... 7, entra. Un 7, vale. ¿Quieres dispersarlo o entra? Un de 3 mortales, ¿verdad? Sí, un en mite. No, es no lo he potenciado no, pues, de alguna manera. ¿Cuántos poderes psíquicos te quedan? Me quedan 2, 3, 4. 4. 12, 9, 3. No. Vale, pues un de 3, un de 3 mortales. Dos mortales. Dos mortalillas, vale. Muy bien. ¿Había heridas va? No está degradado. No, todavía no. De momento. Más cositas. Vamos con el siguiente psíquico, va a ser el mal excepto. Le vamos a meter otro en mayo que la con. Buen excepto, otro en mayo. Carga de comida 6. Que no sale. Uf, no sale. Uf. No, la mente en jambre no está. No está muy bien, madre mía, tío. O sea, la suerte que estoy teniendo hoy. No está fina. No está fina, la mente en jambre. Vamos a. Siguiente. Vamos a tirar un. Menos un impactado. El horror. El eso horror. Es con nuestro amigo el. Sí, el Bruno se lo vamos a tirar a las diablillas. Uh-huh. A las diablillas no, se lo vamos a tirar al. Sí, a este tío. A Siles, que lo vamos a tirar menos. ¿Vale? El horror, vamos allá. Que entra 7. Entra con un 7. Un 8 porque tiene un más 1. Un 8 porque tiene un más 1. Intentamos dispersarlo. Ya podrías dispersar todos los poderes que quedan. Realmente. Sí, porque te quedan uno. Que quedarían, este y otro. Quedarían 4 negares sí, y quedan. Sí, venga. Sale, 11. Dispersado. Vale, y un Smite que vamos a tirar de Blilla, pues yo creo que es el más cercano. Sí, de Brunlo. ¿Con quién? Con Brunlo. ¿Que hemos castigado uno? No, con la espina le permite castigar dos. Ah, ves tú. Espina vale. Resonántica. Que. Un 11. 12. Que sería, bueno, por el más 1. Por el más 1. ¿Peligro? No, porque. Exacto. Es natural. Es doble 6. Tiene que ser doble 6. Tiene que ser natural. Vale, pues te lo niego igualmente. Sí, vale, ya, porque. Bueno, sea, no, no puedes negármelo. Un 12 no puedes negármelo. Un 12 no puedes negarlo. O sea, salvo tuvieras un modificador, si no, no. No. Un de 6 mortales. Me cago en Dios, tío. ¿Una? Vamos a ver, los emites potenciados siempre son una. Eso es una regla. Eso es una regla que hay, no escrita. Que todos los emites potenciados son una. Tenerme que los de 6 los de Blilla, ¿verdad? Sí. Ay, sí, es verdad. De deliciosa agonía. Pues mira, no sé ninguna. Joder, macho. Vaya emite potenciado. Sí, una agonía, me cago en su puta madre. ¿Qué fase, eh? Vaya fase de verdad, ¿eh? La puerta de verdad es un Piri. Muy bien, vamos a pasar con la fase de disparo y al inicio activamos War Surge por 2 puntos de mando ahí, las diablillas para que tengan 4 más invulnerables. Vamos a pasar por la fase de disparo. Y tienen además un dolor de 6. Sí, por la deliciosa agonía. Perfecto. Pues vamos a pasar ahora ya con los disparos. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el Tiranofe, ¿vale? Que sí. Como no se mueve, dispara dos veces. Entonces va a disparar. La primera la dispara a la diablilla. Sí. ¿Vale? Y la segunda ya veremos. Y la segunda ya veremos. Vale. Y la segunda depende cómo salga la primera. Vale, entonces disparamos. Chorro de spray ácido. 8 disparos. No, ¿vale? No está mal. Uno por encima de la media. Me falta un dado. Y al super 2, ¿verdad? Al 2, sí. Muy bien. Vale, pues fallan 2, son 6. 6 heridas. A 4 más invulnerable y a. ¿Qué, no ¿cuánto daño es? Un de 3. Un de 3 de noche. Vale, pues vale. Ya lo tendremos. Pues... Mira, 4 más. Muy bien. Pues solo salvo. Está bien. En la media. Sí. Y ahora, pues tírale a ver. 6, ¿no? El de 3. Entonces 9. No, tengo que tirarte el de 3. Ah, perdón, que quería ser de 3. O sea, de 3. 1, 3 y 2. Vale. 1, 3 y 2 son 6. Sí, tienes que salvarte las 3 para que no se muera una, 2 para que no se muera una y 1 para que no se muera una. Efectivamente. Mejor. Porque no, el daño no sale como en sí. Nada, es una palma. Una palma. Otra me ha dicho que eran 2, ¿verdad? 2, sí. Palma también y la de 1. Nada, palman 3. Pues vale. 3 menos, ¿vale? Vale. Segundo chorretón ácido, ¿lo tenemos ya pensado? Sí. Bueno, espérate, no, sí, pero antes de hecho chorretón ácido, tenemos que tirar sí. La espina, son 4 tiros. La espina, pero... me parece que no, pero al final. Para el 4, que dan 2, sí. Y al 3, porque es fuerza 5, una. Una al 4 más invulnerable, sí. Una al 4, nada. Y al medio de 6, ¿daño? Es un 1-1-1. Nada. Otra vuelta. Vale, pues ya van 4. Segunda tirada de chorretón. ¿Segunda tirada de chorretón? Vamos a tirar también a Diablilla de nuevo. ¿Vale? Diablilla de nuevo. Chorretón sí. Ácido. Seis disparos. Me lo voy a quedar. Al final ha salido la media entre los sí, dos. Sí, sí, uno por encima, otro uno por debajo. Y al super 2. Y al super 2 falla una, son 5. Sálvate. Al mismo 4 y luego vemos. Sí, luego el daño. Sí. Vale. Al 4. Vulnerable. Y sacamos 2. En la leche. Y daño de 3, pues 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Vale, pues 2. Una vale. Muerta. 2. Otra muerta. Y otra. Nada. 3 muertas. Las espinas, las tiro ya también. Las espinas también lo dispara doble, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, es que la regla dispara doble. Estupendo. Y 2.
Dos más. Dos heridas más con la espina. Al 4 y al 6. Esto es daño 1. No, sí, si no estoy salvando nada. O sea, me da igual que sea daño. Hombre, estás salvando en la media, ¿eh? Sí, sí. ¿Al 4? ¿Al 4? Eran dos solo, ¿no? Eran dos. Eran solo dos, has tirado cuatro dados, ¿vale? Repite 3 veces. Al 4, wow. una la media, y al 6, a ver si toca la muñeca. No. Otra más, ¿vale? No soy tú, Lisa. Muy bien. Hombre. Más cosillas. ¿Cuál es el siguiente? Vale, para los balleneros al. A Belacor, ¿vale? Balleneros a Belacor. Vamos a intentar a ver si le colamos alguna de vidilla más. 8. De nuevo al 4 y al 4, porque menos 1 para impactar, menos 1 para herir. Sí. Al 4. Ahora sí está. Ese está ahí uno picaete, que también entra, también juega, ¿vale? A ver si ahora tengo buena tirada para herir, no como antes. Está uno por encima de la media y ahora. Has quitado al menos 4, uno. Sí, vale. Para sí, sí. Dan 3. Vale. 3 a tu inmunidad del 4, ¿no? Sí. Repite aquel que ha quedado súper picado y serían dos que entran, dos de tres. Que serían tres en total. Tres ya, vale, muy bien. Pues serían 10, 9, 8 y 7 heridas restantes a Belacor. Uh-huh. Marcos, se degrada con 6, ¿verdad? ¿Cuántas? 16 heridas, así que se degrada cuando le quedan 8. Está degradado. Ya está degradado, ¿vale? Vale. Está al primer nivel, sí. Uh-huh. Vale, Voy a gastar otra gema para que vuelvan a disparar, ¿vale? Eso al final de la fase. Ah, tienes razón, más... Sí, tengo más disparos, sí. Voy a disparar con las diablillas, con la diablilla, que sabía disparar las diablillas. ¿Quién lanza llamas? Perdón. Perfecto. No sabía. Vaya. Son 6, 7, 8, 9. Me lo quedo, ¿vale? Sí. Son 9 disparos. A media. Sí. Sí. No, está saliendo bastante bien. Sí, la sí. Joder. Salvo tu fase, sí, que ha sido desastrosa. El resto más o menos está saliendo. Uh-huh. Al 2, ¿vale? Porque es fuerza 6. Falla 1, o sea, fallan 2, 7. 7 salvaciones al 4 más. 4 más y a. Bueno, y de al 6 más. Sí, pues daño 1. Vale. Al 4. 6 menos 1, ¿verdad? Sí, 6 menos 2. Salvo. Y al 6. ¿Que salvan 2? ¡Oh! 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 No, yo es que no tengo tu mano, yo es que. Muere una, ¿no? Muere sí. Una. Vale, eso por ahí. Vale, pues. Fase de disparo, segunda fase de disparo, voy a dar la patada al Dimacherón. Patada al Dimacherón, vale, pues vamos a ver dónde acabamos y volvemos ya al final de la fase de disparo, ¿no? Porque no queda nada más que disparar, ¿verdad? Sí. No, yo creo que no. Sí, porque allí estaba haciendo una acción, así que allí no puedes disparar, con lo que sí. Irrelevante. Volveríamos realmente. Con el segundo disparo de estos gastando. Ah, sí, claro. Claro. Después, ¿vale? Sí, sí, claro. Sí. Como esto es al final de la fase, sí. Claro, sí, por eso. Estratagema, Single Minded Annihilation para disparar de nuevo y vamos a dispararle de nuevo a Belacor. A Belacor de nuevo. De nuevo a Belacor, vamos allá. Impactamos con. Bueno. La mitad. Si antes ha ido uno por encima, ahora va uno por debajo. Más o menos vamos compensando. Ah, ese no ha salido del todo. No, bueno, ¿verdad? Un par de ellos. Bueno, uh-huh. Más o menos la media también. Entonces, venga. ¿Al cuatro más? Sí, igual que antes. Al cuatro más invulnerable. Nada, ninguno de los dos. ¿Dos de tres? Que serían. Tres. Dos. Cinco. Cinco heridas. Vale. Está picadillo, ¿eh? Está picadillo ya. Vale, muy bien, más cositas. Ya esto tiene que ser el final de la fase de disparo. Sí, ya sacó la fase de disparo. Así que pasamos a la de carga en un momento, por cierto, Dimachero. No hemos dicho que mira dónde se ha venido porque ha pegado un saltaco de ahí. Usar la patada de. Sí, del señor de la horda. Vale, perfecto, pues vamos a pasar con la fase de carga en un momento. Empezamos con la fase de carga y quién va a ser el primero en cargar es el señor de la horda contra Belacor. Madre mía, vamos allá. Está la carga de 7. Carga de 7. Y 4. No sale. Nada, tengo que repetir la carga. Pues vamos a 4 comas restantes con esa repetición. Sí, pero es que es necesario que es llegue. Es justo y necesario, efectivamente. Bien, ahí llega con un 10. Vamos a moverlo y continuamos con la siguiente. Tiramos la carga y ya salió un 5, ¿vale? La hemos tirado fuera de cámara. No pasa nada. Siguiente carga, Genestile a las diablillas. Y esta es importante porque quiere dejarle paso al Hierodulo. Vamos a ver cómo necesita no solo llegar, sino una carga larga. Vamos a ver. Sí, vamos allá. Y a una carga de 6. De 6. Ay, vamos a ver. Si, vamos a ver si podemos aquí a rejuntarlo. Vamos a hacer fantasía. Vamos con el Hierodulo a el Keeper. Vamos allá. Y sería un 11. 11. ¡Guau! ¡Qué de puta madre! ¿Hay alguna carga más? Sí. Y por último el Broodlord que va a cargar a las diablillas también. Vamos allá.
Y sería un 4, que no, ah, que claro, no, dijimos que era 5. Sí, era 6, nada. Sí, así sí, nada, que nada, no llega, no tenemos como para repetir, así que no. Ahí nos quedamos, pasamos con esto a la fase de combate. Uf, que promete ser súper interesante. Hay un par de combates interesantes, este es muy interesante, aquel también lo es, así que vamos a ver qué hacemos en un momentito. Comenzamos con la el primer combate, que va a ser el Señor de la Horda contra Belacor. Súper épico, aunque Belacor está muy tocado, a dos heridas, malo será, malo será, malo será. Pero bueno, vamos a ver si el Señor de la Horda es capaz de echarlo abajo. Cuando empiece el combate, le he hecho una estratagema que permite a un personaje o monstruo repetir todo para ir en combate. No, ¿vale? Puedes repetir contra Belacor. Sí, no, puedes repetir, no, para impactar, me habéis dicho. Vale, vale, para impactar. Sí, 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 sí. Ahí te repiten para herir. He entendido que era para impactar. Ah, por cierto, no lo he dicho, pero aquí se ha activado Bewitching Aura. No, perdón. Aura de aquiescencia. Gracias. Bewitching Aura es su rasgo del Señor de la Guerra, que está activo siempre, y ahora lo que tiene Aura de aquiescencia, que es a todas las unidades que haya 3 pulgadas, menos uno a... Menos un ataque. Menos un ataque. Entonces, está buscando el nombre de estratagema, pero bueno, es relevante. O sea, ya sé. Todo lo... Algo de los bichos estos. Sí, se llama. Te lo digo ahora, se llama. Qué gordos son estos bichos, ¿no? Se llama la estratagema. ¿Cómo coño se llama esto, tío? Bueno, da igual, da igual. Tampoco te frustres que que no. Que aquí no inventamos. Sí, sí, por, apetito voraz. Apetito voraz. Mm. Perfecto. Perfecto. Muy peliculero. Vamos allá, cuando bueno, tú quieras. Vale, bueno, entonces nada. Son 6 ataques, ¿vale? 6 ataques. 3 más, porque tenemos un impactado. Sí, vamos a quitar este de aquí. Sí, perdón. Tiramos, y vale, también. Vale, al 3 más. Muy bien. Da todo menos 1. Todo menos 1. Y a herir, fuerza. Fuerza 8. Pues al 3, porque el menos 1 para herir es solo en combate. Va al contrario, a distancia. Pues al 3 más revivió todo, ¿vale? 3 más reviviéndolo todo. Vale, para empezar, una mortal que te comes. Sí. Que los 6 son una mortal adicional, ¿vale? Uh-huh. Y. Vale, pues son 4 heridas. Uh-huh. 4 heridas de daño plano 3 y una mortal. 4 más invulnerable. Si te salvas todas, se queda vivo con una herida y Alfonso se pega un tiro, ¿vale? Sí, básicamente. Venga, así que tira. Tiro primero. Bueno, la mortal me la voy a comer. Porque sí, la mortal sí, tira de golpe, porque no tiene dolor. Y esa se pone en último lugar. Sí, sí, sería el final de todo. ¿Y me has dicho que son 4? 4. Vale, pues al 4 más. Sí. Ya está. Nada, ya. Muerto. Muerto, aunque se gaste. Cuando le repite a uno, da no, igual. No, si no me lo iba a gastar de todo. Pues ahí va Belacor, muy bien, cae. Y ahora sería la consolidación de este muchacho. Y ahora sería Ginger el Gla, que escogería una unidad para pegar. Vamos a hacer eso y volvemos en un momentito. Vamos con Sileske, que va a emplear el hacha del dominio por lo pronto. Al Dimachaerón. Sí. Vamos allá. Vale, pues al 2, repitiendo los unos para impactar. Este repito. Porque es príncipe, demonio. Vale, pues entra todo. Menos 1. Menos 1, sí, menos 1. Y. Fuerza 8, resistencia 7. Al 3. Vale, al 3. Entra también todo, menos 1. Pues eso, FP menos 3. Nada, igual hablé de 5 y lo veremos medio de 5. Por el poder. Vamos allá. Primero de 5, salvo 2. Bueno, ya está. Pues serían 3 y 3, 6, 3, 9 y 3, 12 heridas. Sí. ¡Ah! Pica, pero bueno. Joder, cómo pica. Nah, si no tiras dos veces, ¿vale? Y pues ahora el laguillo. Ah, es verdad, no hay dolor, perdón. No hay dolor. ¿6? No, de 5, por el poder. Ah, de 5, es verdad. Nada, no salgo ninguno. ¿Una? Una. Vale, y tiro otra 6. Sí. Ahí salgamos pantallas, tío. Sí. Y sí, cago en Dios, tío. Madre mía, 11 heridas que le han salido. 11 heridazas, muy bien. Vale, pues le quedan 5. Sí, no, pero ahora le podemos. Espérate, si ahora viene el látigo. Ah, bueno, claro, verdad. Qué guay, tío. Pero el látigo es fuerza 4, bueno. Pero son 8 de 3. Sí, sí, fuerza 5. Bueno, da igual, 5, vale, 5. Nada, 4, 5, me da igual. Vale, vamos a ver cuántos son. 8 de 3. 8 de 3. De hombre, no los 3. Ah, vale, perdón. No me hagas sufrir. Perdón. Tira 7 del tirón ya. Venga. Muy bien. Me ha gustado eso. Sí, no, ha salido 6, un poquito por debajo de la media. 10. 14. Y 14. Vale. Muy bien, pues 14. Vamos a son de FP menos 1, ¿verdad? FP menos 1, sí. O sea, me va a permitir salvar una 4 en vez de 5. Muy bien, vamos con el latiguillo de Sil. Que han salido 8. Ha salido 14. No, 14 latigazos. Al 2 más. Vale. Dale con el látigo. Al 2, repitiendo los unos para impactar. Estoy al vicio. Al 2, repitiendo los 1. Repite eso. Entra todo. Y ahí hay un 1 detrás del murete que ¿dónde? Creo que no está vale, sí. Nada. Vale, este no entra. Doble chupito, Vamos allá y ahora al 5 más. Porque es fuerza 5, resistencia 7. Así que al 5. Una mano muy pequeña para esto. Vamos allá. Al 5. Vaya latigazo, nene. Vale, ahí hay un 4 y un 1 que los podemos quitar, ¿vale? O sea, son 6, ¿no? 6. Vale, al 4 y al 5.
Al 4 y al 5. Le ganan 5 heridas. Hombre, o sea, malo será, ¿no? Con que no se muera me vale, ¿eh? Malo será. Que yo pueda llegar a pegar. Al 4. 4, vale. Salvo. Ya no se muere. No, porque salvo 4 y al 5. Salvo. ¡Oh! Salvo a las 2. Fíjate, ah, no le ha hecho nada del látigo. Vale. Joder, vale, muy bien. Vale, ahora pegaría yo. Sí, ahora designarías tú una unidad para que pegue. ¿Cuál sería? Claro. ¿A qué? Sería este tío de aquí. ¿A qué? El hieronulo. No, mentira, voy a pegar con los genestiles, ¿vale? Vamos a pegar con los genestiles, venga, vamos a coger dados y ahora mismo volvemos. Genestiler contra las diablillas, ya tenemos los dados cuando quiera, Alfonso, vamos a ver. Vale. Tienen un ataque menos. Tienen un ataque menos por la estratagema. ¿Vale? Bueno, por el raco del señor. Por el raco de Saavedra, perdón. Sí. La estratagema no llega porque no ha llegado a matar al Dima, sino si llega a matar al Dima Chaerón, consolida la posición y ahí sí que estaría. Sí, no esperaba yo salir tan rebotado. Sí, combate. Venga. Vale, tiro esto dos veces, ¿vale? Vamos a agarrar afilada, o sea, voy al 2 más por el Brulo, que está a 6 pulgadas. Sí. Repitiendo el 1 para impactar. Al 2, repitiéndolo 1. Y luego tienen fuerza 4, ¿verdad? Sí, vale. Muy esto bien. Es una tirada, da todo. Sí. Y al 3 más. Eso ya estamos tirando para herir, ¿no? Sí, sí, del tirón. Porque si no, del tirón. Pues, falla. Mucho fallo, sí, ¿eh? Por ahí. Huevo, tío. Vale. 5, 6. Al 5 más invulnerable. Al 4 más. No, es por fase. Ah, coño, perdón. Es por fase. Al 5 más invulnerable. Y han oído los de 6, por deliciosa agonía. Uh-huh. Y han oído los de 6. Que salva 1. Vale, pues se mueren 4. Se mueren 4 diablillas más y queda otra tanda como esta, ¿verdad? Sí. Pues vamos con la segunda tanda mientras retira por ahí Ginger lo suyo. Al 2 más, repitiendo los unos que hay unos cuantos. Ahí hay uno más. Ah, perdón, no, ahí está. Podemos repetirlo. Muy bien. Vale, da todo. Vale. Y al 3 más, a ver si ahora tengo más suerte delante. A ver si ahora un poquito mejor. Al 3 más, vale. Ahora sí. Ajá. Allí hay uno. Sí, sí, eso falla. Pues ya está, pues han sido 3 por 10, 30, son 20. No, 3 por 5, 15, son 11 dados. Muy bien, pues todo eso al 5 más invulnerable. Al 5 más invulnerable. Que salvamos 2. Y ahora al 6 más de no hay dolor. Puta madre. Perdón. Niña. Oye, ¿qué pasa? Muy bien, al 6. Al 6, que son otros 2. Otros 3. Otros 3, de hecho. Mueren 6. Mueren 6 diablillas más. Vamos a quitar 6 diablillas y vamos con la siguiente unidad de slanes. Hierodulo espinado que recibe ataques del keeper de Sinesa. Así que venga, vamos allá. 6 ataques por el color de la espada. Al 2. Vale. Entra todo. Menos 1, todo menos 1. ¿Eh? 8. Resistencia 8, fuerza de la espada era 12. 8. 8, perdón. Esa es la de Belacor. 8, es verdad, es verdad. Es que todo el mundo lleva espada. Claro. Al 4. Al 4, repitiendo los unos para impactar. Muy bien. Repitiendo los unos para impactar. 3. Pues entran 3. Vale. 3 de FP menos 3. Tengo una de 5. Tengo una de 5. Nada, herida. 9 heridas. No hay dolor de 6, ¿eh? Por ser Leviatán, ¿verdad? Leviatán. Y estar cerca de una criatura sinástica que es el Brulo. Sí. Y salvo. ¡Oh! ¡Tres, cuatro! ¡Chaval! ¡Qué puta madre! Muy bien. Ahí Leviatán rindiendo. ¡Hostia, tío! Muy bien, pues serían 5 heridas y ahora quedarían las pincitas. Uh-huh. Venga, cuando quiera. Vale, pues 4 ataques. Al 2. Ahí está, muy bien. Vale. Uy, perdón. Nada. Impacta todo y ahora vamos a herir al 5, fuerza 6 R8 y repitiéndolo 1 por ser un al 5. Repitiendo los unos. Por ser un keeper. Este con FP menos 4. Da igual, se ve invulnerable. Ah, vale. Le quitas la tanta armadura que viene invulnerable igualmente. Sí. 5 más invulnerable ahí. Que. Ninguna. No. Ninguna. Otras 6 heridas. Que no hay dolor de 6 en one more time. Que se ha dado 2, ¿no? Oye, no hay dolor. O sea, han entrado de 4, 5 antes y ahora 4, ¿no? Sí. 9. Vale. Pues, ¿te quedan 9. Cuántas heridas restantes? Otra 9. Otras 9, 9, 9, 18. 18, está entero. Eso son matemáticas, está entero por el... Por la fisiología... sí, térmica. Simbiosis térmica. Simbiosis, por Venom. Vale, sí. Perfecto, tenemos que ir a verla. Vamos... En realidad aquí se ve que Leviatán es una muy buena flota de enjambre, porque saca... Ese no hay dolor es el detalle que le da... Que le da muy buena flota de enjambre. Cuando la saca. Si no la saca, no vale para nada. Vale, pues vamos a ir con la siguiente unidad de los tiránidos. Que ya es irrelevante, pues ya puedo pegar. Pegaré ahí, por ejemplo, porque total... Vamos a pegar aquí. Aquí hay muchos modificadores en tener en cuenta. Tenía un poder psíquico de un menos uno para impactar. Sí. Está en el perfil de degradación intermedio, con lo que impactaría en total al 5 más. Y para y en vez de 6 ataques, tendrías 4 ataques porque tiene menos 2 ataques. Exactamente. Muy bien. Vale, vale. O sea, 4 ataques al 5. 4 ataques al 5, repitiendo todo. Por ahora impactamos 2. Y ahora impactamos 2. Vale. Muy bien. Y ahora...
Un de 3 más 3. Sería el 3 más, ¿verdad? Porque tiene fuerza ¿qué? Fuerza 8. Fuerza 8. Dan 2. 2 salvaciones al 5 más invulnerable. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. A la 5. 5 más invulnerable de Siles, que nada. No salga ninguna. Voy a repetir con un command point. ¿Vale? Vale. Un command point, vamos a 4 command point restantes de los demonios del Lanes. Vamos a repetir una de ellas porque si no. Nada. Nada. Así que sería 2 de 3 más 3. Y a no ser que, no, está muerto Siles, que sí le hace un montón de heridas, Siles, que muere, muy muy importante eso. Era difícil matarlo, pero lo hemos conseguido, así sí, que... porque ahora lleva de blilla, no claro. Hay que tirar los unos para impactar. Claro, es que de cuatro ataques tenía, claro, es que era difícil, pero lo hemos conseguido, así que vamos a consolidar la posición y volvemos en un momento con la siguiente unidad de Slanesh. Diablillas contra los Genestealers, vamos allá. 23 ataques. Al 3 más. Al 3 más. Bien. Voy a quitar los fallos, pero ha salido bastante bueno. No sé si es un poquito por debajo, quizá. Vale, y ahora al 5, porque tienen ahora fuerza 3, como se ha muerto Siles, que claro. Vale, vamos allá. Al 5. Al 5. Vale, pues estos son FP. Da igual, te puedo demorar el 5. Son 5, ¿no? 5, no veo más. 5 salvaciones. 5 salvaciones. Salvamos al 5. Que salvamos 2 y no hay dolor de 6 sets. No hay dolor de 6 sets. Bueno, en 3. Bueno, en 3, perfecto. Hierodulo contra el guardián de los secretos, contra Sinesa, y son 6 ataques que tiene un menos 1 para impactar por la regla del Keeper. Sí. Así que vamos allá. Vamos al 4. 4. Repitiendo los 1, que no hay ningún 1. Bueno. Venga. Y al 3. Pues nada. Alterna. Una cosa tan bien y otra tan mal, macho. Ya ves, tío, ¿qué más? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada. Muy bien, pues con eso sí que es verdad que nos vamos a la fase de moral, ¿verdad? Nos vamos a la fase de moral, sí. Fase de moral en un momentito. Diablillas que tiran chequeo de moral. Ginger, vamos a ver, dime. Un 4. Un 4, vale, muy bien. Se va una. Y ahora tenemos 10 restantes que tienen que tirar con 1 y 2 se van por el chequeo de atrición. Vale, pues vamos allá. Pues se van, joder. Muy bien, pues serían 3 más. 4 más. Vale, pues. Uf, ahí te han quitado el objetivo, creo yo, ¿eh? Vamos a mirarlo bien y ahora mismo volvemos. Puntuación. ¿Y qué conseguimos hacer por parte de los tiránidos? Hemos conseguido 7 puntos de asesinato porque tenemos al señor de la guerra y a Belacor. Así que esos son 4 por un lado, 3 por el otro. ¿Sí? Conseguimos los 2 cuadrantes naturales de Octarius ya, porque han terminado la acción los termagantes ingenieros. Y ya está, porque no hemos hecho Behind Enemy Lines todavía. Ya está listo por aquí haciendo hibiri-hibiri. Vamos a ver si lo podemos hacer luego. Muy bien, con esto, ¿a qué vamos a pasar? Pues vamos a pasar al segundo turno de los demonios de Slanes, que van a hacer 6 puntos de Strategic Scan, porque tienen escaneados estos 2 puntos, les quedan estos 3. Y también tienen 4 puntos. No, perdona. Y también tienen 5 puntos de primaria por lo mismo, porque tienen estos 2 objetivos ahora mismo. Porque aquí han quedado 6 diablillas y 7 genestealers. Así que muy bien, vamos a pasar con esto a la fase de movimiento. Ganamos un punto de mando, con lo que vamos a 5 puntos de mando restantes para los demonios del Lanesh. Y volvemos en un momento. Fase de movimiento completada por parte de los demonios de Slanesh y pasamos, pues, por aquí movemos las diablillas para adelante, el diablo se pone aquí zoneando, el otro también, las diablillas estas también, mueve el keeper hacia adelante, mueve este otro para allá, este se queda en su sitio porque en teoría pegaría primero, luego vamos a ver si eso es verdad o no, y vamos a pasar con la fase psíquica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, coméntame. Vale, pues la fase psíquica vamos a empezar con este. Sí, este muchacho. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues le va a echar de Life Full Agony a esta diablilla. De ¿vale? Life Full Agony a las diablillas. Vamos carga, allá. Carga de deformidad. A las de delante, ¿no? A las que quedan 5 o 6, ¿no? Sí. Perfecto. A la carga de deformidad 5, ¿vale? Sí, sí. Menos 1 a la tirada. La sí, menos 1 a la tirada. Vamos. Vale. ¿Sale? Salgo. Vale, intento dispersar con aquel, ¿vale? Con sí. El sería un 8 lo que habría sacado. ¿Vale? Y 7-8, no. Que no te vale, ¿no? Que no te vale igual, tío. Siempre me empata, ¿qué estás haciendo?
No hay dolor a la diablilla. Vaya, vale. Por Dios, se ha caído un pedacito del elemento. Más cosillas. Vale, Historical Frenzy a estas diablillas. Eso es más un ataque, ¿no? No, no, eso es pegar en la fase de, combatir en la fase de... Ah, verdad. Combatir en la fase de liga a las diablillas. Sí. Venga, vamos allá. Vale. Entonces, bueno, carga de deformidad 7. Uh-huh. Vale. Carga de deformidad 8 realmente, pero 8, sale. 8, pero sale, ¿vale? Con un 11. Estupendo. Ya está dispersando, tata. Mira, sí. Dispersiones. Lo mismo. Tienes que sacar un 12. No, tiene que sacar uno. Tengo que sacar uno. Venga, por Dios, igual, por una vez. Nada, ¿no? Vale, nada, pues no sale. Vamos a pegar con ella. Muy bien. Vamos a coger ataque y pegamos en un momento. Diablillas contra los Genestealers, vamos allá. Vale. Estamos en la fase psíquica. Al 3. Ahí está. Muy bien, vamos a quitar los fallos. Y al 5, fuerza 3, a resistencia 5. Ah, resistencia 4, perdón. Ahí está, 5 más. Al 5. En 5, sí. Ah, vamos a repetir ese que está picante. Es el único que ha salido. A ver si sale y algo. Nada, nada, no sale nada. Nada, muy bien. Sí. Vamos a ir con Sinesa. ¿Qué va a tirar? Tiene sus dos poderes. A ver. Vale, va a tirar. Vale, coro cacofónico aquí, ¿vale? Venga. Carga de deformidad de 6. Sale con un 11. Lo intenta. Él ha tirado esta, ¿no? Sí. Esos son mortales por sí, liderazgo, ¿por qué no? ¿No? Lo puedo intentar. Ah, ya entran dos mortales porque el liderazgo superior a 10 y dos ataques más. Dos mortales más. Ah, por sacar una tirada superior a 10. Sí. Dos mortales, del sí. Tirón. Vamos a ver entonces para qué. Hombre, si lo dispersan no sale. Ah, si lo dispersan claro, no sale. Claro. Bueno, porque me sobran dispersiones, ¿vale? Pero... Venga. No lo dispersas, vale. Pues ya está. Nada más que con las dos mortales extras por salir sobrecargado, entre comillas, sí. ¿Vale? Por salir empoderado. Pues muy bien, y nos falta un poder. Un smite. Un smite, perfecto, vamos allá. Carga de deformidad 5. 5. ¿Sale? Sale. ¿Lo dispersamos? Voy a medir medición rápida porque ya creo que se me queda este a 24. Que sí, está para dispersar, ¿vale? Venga. Carga 5, ¿no? Sí, ese con 6. Vale. Venga, vamos. Un 6. Un 6. No, sí, claro, tengo menos una tirada. Claro, sombra de deformidad, es disperso. Ah, vale. Sí, sí, dispersado tenés? Justito. Justito, pero sí. Justito, justito, vale. Muy bien, pues vale. Ya lo tenemos ahí. Siguiente. Vale, el chequeo, el War Ritual. War Ritual. El ritual. Estamos a 6 del centro, así que sí. Dale mucha caña. Vale, a 3. Carga de deformidad 3, sale justito. Vamos a dispersar. Salía con un 3 por sobre la deformidad. Sí. Y es súper dispersable. Sí, sí, súper dispersable, ¿vale? Vale. Lo dispersamos con un 6. Antes sale un 5 y sale un 4. Vale. Muy bien, pues dispersar el ritual este turno. Uh-huh. Lo intentaremos el que viene. Ya solo faltan 2 que hacer. Y nos quedan, serían 4 turnos por delante, ¿verdad? Sí, pues, no, 3 turnos por delante. Espérate que me queden bichos para castearlo. Muy bien, entonces vamos a pasar con esto. Ya hemos terminado la fase psíquica, ¿verdad? Pasaríamos a la fase de disparo que no hay. Con de carga en un momentito. Fase de carga, ¿y por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquí. Venga, este vamos le carga. Keeper al Swarlord. Al Swarlord. Muy bien. Carga, vale. Plonk. Muy bien. Sí, bueno, quepo aquí detrás. Sí. Pero no pero puede hacer menos de una pulgada, vale. De eso. Bueno, pues voy a hacerlo con selección para trabármelo si quieres. Claro. Vale, ya bien. Está. Vamos a ponerlo ahí. Siguiente carga. Siguiente carga, este Keeper. A los Genestealers. A los Genestealers. Venga, muy bien. Ahí está, a su casa sale viene. De sobra. Vamos a moverlo si quieres con más precisión fuera de cámara, si no ahora. Muy bien. Sí, ahí es que está. No me puedo poner en otra parte porque por aquí no quepo. Estupendo. Vale. Más cargas. ¿Aquellas diablillas? Estas diablillas. Es carga automática, pero vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Sería 6. Un 6. Vale, ahora lo miramos. Muy bien, ahora lo miramos, ¿vale? Esto es un 6. Y ahora. Estas diablillas, aquí. Las 30 diablillas al Dima. Bueno, las que lleguen. O sea, bueno, sí, las que lleguen. Yeah. Con un 10, que un sería 11. Un 11 por el instrumento, efectivamente pueden llegar bastante lejos, vale. Así que vamos a mover todo y pasamos a la fase de combate. Hay una carga más, que es el fin sobre el Dimacharón. Ahí va, sí. Con un 6 llega, sí. Así que vamos a moverlo, sí, está 7, justo además, llega, así que ahora sí que sí, fase de combate. Ya tenemos todas las cargas hechas y tenemos aquí el inicio de la fase de combate. Sí, principio de la fase en la que vamos a activar una unidad de slanes, como todos tienen combatir primero, podemos activar cualquiera, no solo las que han cargado, con lo que empezamos por aquí. Así que vamos a empezar con ella. ¿Cuántos ataques son? 6. 6 ataques, vamos allá. 6 ataques de la espada. Ajá. Al 2, repitiendo. No, este no. Vale, y ahora. Al 4, ¿no? Al 4, repitiéndolo unos para Eri. Vale, 3. Pues... 3, nada mal, mal, ¿eh? Nada, nada 3. Mal. Vamos al 5, vamos puede, bonito. Puede ir abajo, ¿eh? Al 5 sí, sí. Más invulnerable, que salvamos una. Se daño 3, ¿no? Sí.
Sí, vamos. No hay dolor, como está a 6 pulgadas de una criatura sináptica, tiene sí. No hay dolor de 6. Que salva 2. Son 4 heridas más. 4 heridas, así que se va a 5 heridas restantes y nos quedan las pinzas, que son 4 ataques de pinza. 4 ataques de pinza. 4 ataquillos de pinza. Vamos allá. Al 2. Vale. Vale, impactan 3. Ah, uy, es verdad. Al fuerza, este sí tiene fuerza 6. Sí, a resistencia 8. A 5. A 5. Nada, y no repetimos nada. Muy bien. Pues ahora sería cuando... yo decido interrumpir. Hombre, si quiere interrumpir. Vale, vamos a interrumpir con el señor de la horda. Vamos a hablar con él ahora mismo, ¿vale? Y vas a... creo que son 2 comandos restantes. Sí, quítame uno más. Quitamos uno más, va a 1 comandos restantes. Voy a usar el tratamiento por ácido de metal para que repita 2 para herir. Perfecto. Pues vamos allá. ¿Son cuántos ataques? 6. 6 ataques, vamos allá. Vale, al 3 más. Al 3 más por el menos 1 del keeper. Da todo menos 1, ¿vale? Sí. Sí. Ahí hay un dado que se había mezclado un poquito, creo que ese 5 de ahí era de, bueno, del otro lado. Vale, sí. Ha fallado uno, es lo importante. Sí. Muy bien. Voy a R, 6, ¿no? 7. 7. Bueno, a 3 más repitiendo todo para herir, ¿vale? 3 más repitiendo todo para herir. Nada, 5 heridas, 4 heridas, perdón. 4 heridas, 5 más invulnerables, que este es el que no tenía la 4 más. Uh-huh. Vamos allá. 4 heridas, las 5 más invulnerables. Sí. Salvo una. Son 9 heridas. 9 heridas a 6 a X. No hay dolor de 6, es. Doctor. O sea, me acabo de dar cuenta que no le ha hecho todavía ni una herida a un keeper. Claro, es que no, es que no me he enfrentado todavía. Por ello. Es que digo, hostia, no hemos tirado los no hay dolores, pero luego he dicho, no, si es que no ha habido ocasión. Que no nos hemos pegado hasta ahora. No había ocasión. No hay dolor de 6, ¿eh? No hay dolor de 6, ¿eh? Vale, pues. Salvo 2. Salvo 2. Son 7 heridas. 7 heridillas, vale, pues le quedan. ¿Cuántas heridas? 11. ¿Voy con la cola? No. Tiene 16, te quitan 7. Ah, vale, sí, a mí me voy con la cola. ¿Cola está? ¡Ah! La cola, Dios mío. Que no, no, repito, por la estratagema. ¡Ay! Hiere, fuerza por todo. Fuerza 8. Ah, sí. Pues hiere sí, justo. Vale. Tira, sale, todo de armadura, la batanga. Armadura no hay, no nos queda. Nada. ¿Daño? ¿Tres? Uno. Bueno. ¿No hay dolor? Nada. Nada. Pues bueno, justo lo degradas, creo, ¿no? Sí, a 9, 8. 8. 8 tiene 16 heridas. Sí, yo creo que sí, degrada, claro. Justo, o sea, primer nivel de degrado. Eso está muy bien porque ya me va a pegar a la, 3. La cola, ¿eh? Vaya coletazo. Muy bien, ahora vamos a elegir la siguiente unidad que pegas, ¿no? Ya, y ya pegan todos los demonios del Lanes, ¿verdad? Sí. Keeper of Secrets, ¿qué hace? Pilein y pilla tanto, pilla también al, Maleceptor, al Bueniceptor. Así que venga, vamos a empezar con sus ataques. Le quedan 5 ataques de espada. 5 ataques de espada al 2. Sí. Pega todo al... No puede pegar al otro. La verdad, no le declaro claro. Sí, sí. Vale. Entra todo. ¿Mm? Resistencia. 7. Al 3. Fuerza al 3. Fuerza 8. Fuerza 8. Repitiendo los unos para impactar, para herir, perdón. Sí. Como estos. ¡Ay! Hostia, qué mante. Son 2 al 3 más invulnerables. Uy, perdón. Salvo. Salvo a las 2. Vale. Muy bien. Y ahora las pinzas. Las pinzas. Que serían 3. Que impactan 2. Que hieren ahora al 5. 5, 6, fuerza 6. Bueno. Impacta, hiere 1 al 3 más invulnerables. Nada, ¡ay! 3 de daño. Bueno, ¿y no de 6, por Leviatán? Nada. Nada. Pues nada, 3 heridas. ¿Qué me he comido? 3 heridas fresquísimas. Vale, muy bien. Vale. Diablillas al Dimachaerón. Vamos con la primera tanda. Di cuándo que son. Son 79, ¿no? 76. 76. 76 ataques. 76. Primera tanda, vamos a hacer 3 tandas. 3 tandas de 19. No, va a hacer 4. ¿4 tandas? Sí, sí, son 4 tandas. 4 tandas. Vale. Pensaba que eran 3. Vale, al 3. No repito nada. Bueno, pues falla bastante, ¿eh? Sí. Sí, bueno, es la tónica. No te preocupes. Vale. Y al. Tenés que impactar más. Ah, no lo he visto. Toma, toma, toma. Y al... Al 6. Al 6. 1, 2. No, 2. 2 de la primera. Vale, dos. Sigue tirando. Sí, nos guardamos 2 de la primera. Yo lo voy contando por aquí. Segunda tanda. Vale. Para no menear mucho los dados, que ellos luego no sepan, sepamos qué dados son de la tanda. Vale. Venga. Al 3 y al 6. Al 3. Me está mejor. Al 3. Esa un poquito mejor. Solo fallamos 5, creo. O 6. Sí. ¿Vale? Sí. Y al 6, fuerza 3 a resistencia 7. Así que al 6, que son al final los que hacen pupa, son tres otros 3, vamos con 5. Vale. Muy bien. Ah, tercera tanda. Y... Ahí, muy bien. Al 3. Al 3. Igual, solo necesitas meter 5 heridas. Ahí está. Y al 6 más. Para herir, al 6, vamos a ver si conseguimos meter una más.
al 6. Que es... Una más. Una más. Y falta otra tirada. 6 heridas y falta la última. Falta la última. Vamos a ver si conseguimos unas cuantas heridillas más. Vale, al 3. Al 3 de nuevo. Al 3, quitamos fallo. Este. Al 3 y al 6 otra vez. Y al 6. Van 5, ¿no? O 6. Van 6. Van 6. 1, 7. 7 heridas. Vale. Pues serían 7 salvaciones al 5 más invulnerable. Al 5 y porque siete. Van con FP menos 4. Sí. Al 5. Al 5, ninguna. Y no hay dolor de 5 más que tenemos todavía por catalizador. Vamos salvando 3. Al 5 más de catalizador que salvamos 1, 2, 3, 4. Y 4, vale. ¿Cuántas entran? 3, 4. No, 3. Entran 3 heridillas, ¿vale? Sí. Pues muy bien. Seguirían 2 heridas restantes. Está degradado al tope. Y seguiríamos con la siguiente unidad. Hacemos el diablo rápidamente, sí, por sí. ejemplo. ¿Vale? 3 heridas, sí, me han dicho que le quedan. Le quedan 2 heridas. Bueno, vale, igual, no, ponga, si se va a morir con el fin, nada más. Bueno, sí, espérate. El fin es daño plano 2, así que... Vale. Ven, Finky tiene 4 ataques, ¿no? O 3. Tiene 3 de cola y... O sea, 3 de garra y 1 de cola. Y 1 de cola, sí. Tiene 4 ataques, pero uno puede ser con la cola. Ah, vale. Entonces decidimos hacerlo con la cola. Vale. El distinto entiendo que es la cola, ¿no? Eso es. Vale. Al 3. Al 3, sí. Impactan 2 y al 5, fuerza 4, R7, al 5 más. Al 5. Es 1 y además es FP menos 4. Daño plano, daño 2. Daño plano 2, al 5 más. 3. ¿No? ¿Qué me queda? Nada. ¿No? Salvada, jugármela ahora. No muere. Salvo una. Se queda con una herida restante. Suficiente. Suficiente. Se queda con una herida restante, muy bien. Nos quedaría por aquí todavía el Keeper y la Diablilla. Sí. Así que, ¿con qué quieres empezar? Vamos a empezar con el Keeper. Venga, vamos a empezar con el Keeper. 8 ataques de espada reliquia de Silver Strike. Son 2, 4, 6 y 8. Vale, vamos a ver. 2 más, entiendo yo, ¿no? Sí. 2 más y repitiéndolo unos para él. Al 2. Uno. Sí, esto es la espada, fuerza 8, resistencia 4, duplicamos. Al 2. Sí. Y repito. Repite ese. Repite el 1. Da todo, vale, son 7 entonces. Sí, son 7. Y 7. Vamos allá. Salvo 2. Sí. Daño plano 3. Ya es fácil. Bueno, me dirá por si. 1 no. 1. 2. 3. 4, 5. Y ya está, son 7. Sí, 5 y he fallado. He salvado yo 2. Vale, perfecto. Sí, muy sí. Bien. Mueren. Vale. Mueren unas cuantas. Y a, no, las pinzas, quedan las pinzas la todavía. Pinza. ¿Eh? Vale. 4 ataques más de pinzas. Vale, tienes razón. Sí, sí. Y 4 ataques de pinzas al 2 y al. Vale, fuerza. Fuerza 6, sí. ¿No? Las pinzas, ¿no? Fuerza 6. Fuerza 6. Vale, pues al 3 para allí. Al 3. Vale. Al 2. ¿A todo? Al 3, hemos dicho, repitiéndolo a sí. 1. Como este. Vale, ahí está. 4. Vale. Al 5 más. FP menos 3, daño 3. Salvo 2. Daño 3, ¿no? Daño 3. Sí. Uy, casi. ¡Oh! ¡Casi! 2, 6, 7. Podría repetirlo, no, casi. Pues son 3 menos, eso es la unidad. Ah, pues si no, vaya. Destruida, así que consolidaríamos la posición. Todavía te quedan las diablillas, pero Antonio quería decir una cosilla. Aún así, aunque te hayan salido bastante 6-6, se ve que cualquier cosa te pega con daño múltiple y el nido lo de Leviatán, mejor te valdría cualquier otro fruto en la es muy circunstancial y al final peca de ser malo. Claro. Como la flota enjambre. Ah, no, que no tengo ninguna buena. Vamos con las diablillas. Tiene un menos 1 para impactar por el listar, así que impactarán al 4 más. ¿Al 4 y luego? Al 5. Y luego al 5. Porque tiene resistencia 4 y tu fuerza 3. Al 4. 1 al suelo. 4 más. 5, 6, 7. Va a impactar por encima de media. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar los fallos. Sí. Hemos dicho el 4, al ¿verdad? 4, 4. Sí. Ahí está. Y ahora todo eso al 5. Al 5 y de todo esto te salva al 6. Porque tienes menos 1 de base, los 6 ¿no? Y te salva. Así que leña al mono, al 5.
A 5 y por lo pronto vemos 2 6 y 2 5. Puede, tiene 4 heridas, ¿no? Sí, sí, puede vivir, si saca un 6, puede vivir porque esto no está a rango de sináptica, así que no habrá no hay dolor. ¡Ay, que se queda vivo! Vale, pues vamos a consolidar la posición con las diablillas y continuamos. Ya hemos hecho la consolidación, empezamos con el listo. ¿Cuántos ataques tiene? 3. 3 ataques, vamos allá. ¿Al 2 más? Al 2 más. Ah, ese está picaete. Vale, no, me cojo 2. Son 2. Y al 2 más, pues fuerza 6. Fancy. Vale, pues 2 salvaciones a 5 más invulnerables. Vale. Que salvamos una, se muere una diablilla. Vale, vamos a quitar una diablilla de por ahí. Muy bien, siguiente. Vamos con Hierodulo. O sea, perdón, con el Dima. Dima Chaerón, ¿a dónde va? Vamos a pegar al diablo. Al diablo. Todo el diablo. Claro. Son 6 ataques, yo creo que. Da un momento que miro. Son 6 ataques e impacta al. Ya mirad que no le baja el perfil del ataque, ¿vale? De un minuto. No, no le baja el perfil del ataque. Baja movimiento, ¿verdad? Movimiento, sí, habilidad de arma de proyectiles, nada. Sí, son 6 ataques, pega al 5, ¿vale? Sí. ¿Al 5? Ah, claro, de grado al máximo. Sí, perdón. Vamos allá, al 5 más. Que dan hay uno que repetir que está picado, ¿vale? Bueno, repito este. Sí. Está muy picado. ¿Dan 4? Dan 4, ¿vale? Había una carambola sí. en el proceso. Vale. Y a fuerza 8, al 2 más. Al super 2. Vale. Entonces al 5 más invulnerable. Sí. Está muerto en cuanto falla una. Sí. Ya, ya, ya lo sé. No te preocupes. Uy, pues solo falla pues, una. ¿Lo repites? Nada, ¿no? Luego, ¿qué te queda? No, ya la cola. Luego falta. Luego le queda la cola. Ah, le queda la cola, le queda la cola. ¿La cola qué hace? Daño, no lo mata. ¿Y este daño? 4 mínimo. 4 mínimo. Así que se lo mata de un toque. ¿Cuántos comas me quedan? A 5. 5. Voy a repetirlo. Total. Vamos a repetirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque el diablo haría que el Dimachaerón no se destrabara. Y eso es muy importante. Vamos allá. Da igual, si lo salto, mira tú. 5. Venga, vamos a repetir. Es que la has tocado. Si no lo hubieras tocado, habríamos visto si estaba picado o no. Vale, repite, ya está, repite, no, sin sentir otra duda. Nada, vale. Se muere. Vamos con el Hierodulo, que va a. Tendría un menos 2, pero solo se aplica un menos 1 porque está herido por la espada de la Sorbeseso, la Witch Stealer. Ah. Así que venga, vamos a impactar a cuánto, porque le quedan 5 heridas, le quedarían como 10, estaría entero, con lo que impactaría al 4 más. Al 4 más, porque tiene menos 1, ¿vale? Por la simbiosis. Sí. 4 más, vamos a repetir si está picado. Vale, vale, pues serían 3. Vale. Y al 3. Fuerza. Vale. Joder, macho. Uno. Una salvación al 4 más invulnerable. A la 4 más invulnerable. Nada. Nada. Pues daño. Sería de 3 más 3. De 3 más 3. Sería, serían 6. Serían 6 y vamos a tirar. Shinina X. Repite ese. Y. Nada. 5 heridas. 5 heridas. 5 heridas menos, con lo que iría a 11 heridas restantes. Muy bien. Pues, ¿qué más cosas tendríamos que hacer aquí? El maleceptor. El maleceptor, efectivamente. Son 3 ataques, ¿verdad? 3 ataques, sí. Al 5. Al 5. Por el menos 1 del keeper. Y pasan 2. Y al R6, ¿no? R7. R7. Al 4. Al 4. Repito este. Repite ese. Nada. Nada. Muy bien. Vale. Sí, era lo más normal. Y ahora vamos a ir con. Ya está, ¿no? Ya está, los combates se han acabado. Yo no tengo nada más trabajo. Moral no hay en ningún lado. Las diablillas no se han muerto ninguna. Aquí ha muerto una. Aquí ha muerto una. Pero son 10. No, con Lidraco 7 no se, tiene, no se no, puede vale, con vale, una. Vale, y como no tienen estandarte, no hay sentido tirar porque no podrían volver. Eso es. Así que con esto pasamos a la puntuación en un momentito. Puntuación. ¿Qué conseguimos hacer de puntuación los demonios de Slaanesh? Pues consiguen hacer Stranglehold porque tienen 1, 2 y 3 objetivos. Y consiguen hacer. ¡Ay, hostia! Que esta no la hemos visto y no lo he escaneado. Es que no podía estar en combate. Ah, coño, verdad, combate, perdón. Sí. escaneo, no hemos empezado ninguna acción este turno. Y ¿cuál era la otra? Ritual no ha salido, ha sido negado. Así que iríamos al turno de los tiráneos. Tienen 5 puntos porque controlan este objetivo y aquel objetivo. 5 puntitos y ya te lo he puesto. Ah, bueno, y un punto de mando más, con lo que vamos a 2 puntos de mando restantes. Vamos a pasar con la fase de movimiento de los tiránidos del turno 3 en un momento. Fase de movimiento completada para los tiránidos que hemos hecho más o menos, Alfonso. A ver, dime. Básicamente, no hemos quedado trabado aquí porque no nos interesa, porque voy a disparar ahora en combate. Me he destrabado aquí porque va a morir igualmente, pero así.
prefiero que muera en sus combates, forzarla a ella que me cargue. Claro. Y no dejarla, o sea, o lo deje vivo o que se obligue a venir para acá. He metido en DR el Lictor y ya me ha hecho Octavio. Lictor James Bond. En este cuadrante, o sea que ya, bueno, ya tengo 8 puntos de esa secundaria. ¿Es Daniel Craig? ¿Cuál es tu Bond favorito? Pues yo creo que es Daniel Craig. ¿Eh? Es que... ¿Daniel Craig? Always Daniel Craig. Sí, yo creo que sí. Tú es que eres un antiguo. Yo soy un antiguo. Yo, mi James Bond es Pierce Brosnan. Y ahora dirá gente, ¿cómo que un antiguo si el mío es Sean Connery? Ah, bueno. No, pero es que Pierce Brosnan es encima además el malo. No. De los dos antiguos es el malo. En absoluto, sí, en absoluto. Sí. Vale, más cositas. Claro, vale, claro. Bueno, hay más antiguos, ¿eh? No solo Sean Connery o... Por lo menos no es David Tennant. Pero ya además no es James Bond, pero bueno. Bueno, hemos avanzado con el Burlock, que ha sacado un 6 y sí, ha hecho un 14 que te caga, se ha puesto ahí. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora quiero que me tire el Smile aquí. Anda, claro. Vale, vamos a forzar Smile, Smile, Smile. Sí. Para intentar bajarnos los... Pasa, Smile, grito psíquico, Smile, Smile. Ahí ya le puede cundir el Shining a X. Muy bien. Hemos avanzado con los termagantes. Sí. Vale, ahí van. Perfecto. Vale. Y en principio ya está, o sea, no hemos hecho nada más. ¿Sabes? Fase psíquica. Fase psíquica, base sencilla, ¿vale? Vamos a empezar con... no hay dolor a este tío, si llega, perdón, que se me olvidó medirlo. Que creo que... ¿Cuánto es? ¿24? Ah, no, a 18. Si es 18 no llega, lamentablemente. Vale, no pasa nada porque... No pasa nada. No pasa todo el mundo nada. En calma, ¿eh? Calma a todo el mundo. No pasa nada. Tenemos planes. ¿Vale? Planes dentro de planes. No pasa nada, vamos a empezar con lo que hemos venido a hacer. Vamos a tirar el Smile, ¿vale? Que va a ser el primero. Esto es el receptor. Sí. Ah, no, el primero es el señor de la horda, ¿vale? Señor de la horda, Smite. Sale con un 6. Sale con un 6. Intenta dispersar. Vas a tirar todo el Smite, ¿no? Y sí. Vale, pues sí. Vale. Dispersado, vale. Grito sigue con el señor de la horda. ¿Eso qué? Un Smite, pero solo de un de 3. Entra, 7. 7. 7. Estoy a rango de dispersar. Sí, sí, con ese. Con ese. Y probablemente con este. ¿A 24? A 24, sí. Sí, a 24, sí. Muy probablemente sí. Vale, venga, ¿a 7 has sacado? ¿Con quién? Sí. ¿Con este o con este? Con este mismo. Con este mismo, perfecto. No. Pues un de 3 mortales. Un de 3 mortales, que son una mortal. No hay doble, vale. De 5 mortales, hay ni nada. A un chequeo de liderazgo. Bueno, perdón, sí, el tirar. Salva. Si no se come la herida. No, no, es un efecto aparte. Es un efecto aparte de la herida. Sí, sí, perfecto. Si supera su liderazgo, sí, ¿vale? Pierde un poder. Muy bien. Pues vamos a ver si supera el liderazgo 10. No, no. Era es muy difícil. Sí. Es muy difícil, aunque. Ahora tiro con el mal excepto. Tiro el. El castigo, perdón, el mal. Error 404, Sí. Vale. No sale. Mira, ¿qué ha sido? Un 4. Era un más 1 al azar, pero no sale. Lo vamos a probar ahora con el Brullo, ¿vale? Que lo va a tirar, ahí el Smite. Sí, va a tirar el Smite ahí. Vamos allá, Smite, Brullo, con un más uno. Sí, ¿qué? Un 7, que entra. ¿Tiene un 8 o es solo poderes de la disciplina mente enjambre? Porque es que el culto genestil es pero así. Pero no es culto genestil, es poder de disciplina mente enjambre. Ya, pero es que un Smite no es de la... Es por el... El Resonar Part tiene el más uno. Es más uno a castear poderes, poder, no de la disciplina. Sí, perfecto, sí, pues ya está. Saldría justo con de todas maneras, saldría porque el 7 es el tercer Mike que tiro. O sea, claro, dificulta 7. Sí, de todos modos saldría. Pero bueno, era por curiosidad. Carga 8. Tendría que sacar un. Tendría que sacar un 9. ¿Negamos? No. No, pues poner de mortales. Joder, no, mortal. No, mortal. Madre, no hay dolor de 5. No hay dolor de 5. No sale. Una mortalidad. A 7. Bueno, una mortal en la fase psíquica. De querer bajarlo en la fase psíquica a una mortal. Ya, es un poco triste, pero bueno. No está la mente enjambre hoy. No, tío, la verdad que los poderes psíquicos me están saliendo fatal. Bueno, bienvenido al club. Y va a tirar el horror, ¿vale? Que es el segundo poder que tiene. Que lo vamos a hacer. Menos un impacta y menos un liderazgo. Vale. Vale, que lo vamos a hacer aquí. Vale. Aquí. Sí, porque quiero que intente sobre. Nah, sí, va a tirarlo ahí. Al keeper. Sí, al keeper. Al keeper de arriba. Que entra, por carga de dificultad 5, entra con un 7. 7, con un 7 por el Resonal Bar, dispersamos. Que dispersado. No, o sea, que juego, tío. Estoy jugando, tío, a las tabas, tío. Pero ¿cómo? A ver, si a mí tampoco me han salido, o sea... Más cosas, vamos a pasar a la fase de disparo, ¿no? Sí. Venga, fase de disparo, un momento. Fase de disparo, lanzallamas 3 de 6, que ya se está tirando. Perdón, bien, si me habéis adelantado, son 10 tiros, ¿vale? La emoción. 10 tiros. 5... perdón, me he coge dado. ¿Cuántos necesitas? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahí perfecto. Está. Muy bien. Y al R7, ¿no? Al R5. A un 5 más.
5 más. Pues, hostia, tío. Repite, el único que potencialmente podría haber salido. Madre mía, no, ni uno. Nada, tío. Riendo bien, vale. Bueno, hijo, a mí también me ha salido esas cosas antes. Más, o sea, cosas. Aquí tiene que vale, vamos a tirar primero de aquí al. A un lanzallamas y la sí. Espina, ¿vale? Uh-huh. Eso va a la diablilla. A la diablilla. No hay dolor de 6 antes. Sí. 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 Pero esto va con daño 2, así que el no hay dolor de 6 son 5 disparos, ¿vale? 5 disparillos. 5 disparos. Mira. Uno, al 2 más, ¿no? Cuatro. Fuerza 6. Al 2 más, sí. Fuerza 7. Sí, fuerza 7. Vale. Quedan todo, dan 5. Salvatía, invulnerable. 5 salvaciones a 5 más invulnerable. Si quieres, 5. Vamos allá. Uf, salvo solo se muere una. 4 y ahora, no hay dolor de 6. Con dos dados. Pero perdón. No, ya es daño de 3, pero tamaño. Daño de 3. Sí. Son daño 1. Vale. Ah, pues ya está. Entonces se muere una. Quita una de allí del centro. Y tiro la espina, ¿vale? Y las espinillas, vamos allá. Que van al 4, que dan a las 4, menos mal. Por fin. Al 3. Joder, 2. 2 a tu 5 inmunable y 6 de medio no. Vale, pues 2 y daño. 1-1, al 6 de medio no directamente. Nada, bueno, se ponen 2. Vale. Pues 2 menos. Vale. Vale. Ay, espera. No, sí, es ha hecho tu amiga. Ha hecho. Uf, que no, madre mía. Vale, le estaba pegando pellizco. Vale, vale. La segunda tirada del sobrino, que le he medido antes, voy a tirar la espina aquí. Sí. Vale. Y el lanzallamas aquí, para ir bajándome ese equipo. Perfecto. Vale. Entonces, lanzallamas. Lanzallamas. Son, ahora sí, son 10 impactos. 10 al 4 más, fuerza 7, 7. ¿Tengo un par de dadillos? Sí, toma. Gracias. Vamos allá. A 4. 4. Hostia, que he tirado más chunga. Ahí hay un 4. Y aquí hay 3. Se ha hecho un 5. 3 salvaciones, 4 más invulnerable. Vale. Este es el que tiene 4 más invulnerable elegido a dedo, así que. 3 salvaciones. 3. Pero ¿a quién me lo has tirado? Al Keeper. Ah, vale, al 4 más invulnerable. Salvas 2 de ellas. 2 de ellas. Entra un de 3, que son 2. 2 salvaciones de Shining Aegis. Al 6. Nada, no hay herida. Serían 14 heridas restantes, ¿vale? Vamos a ponerle cuando podamos de esto mientras le ponemos la espina. Y la espina que le tiro a la diablilla, ¿vale? Que eso sí lo de creer. Que dan 2. 2. Que hiere las 2. 2 heridas a la diablilla a 5 más. Sí. Esto me dieron 2 menos, ¿verdad? Sí, 14. Va a 14 restantes. Bien, ya lo ponemos por ahí. No hay un dado. No pasa nada. Vale, ¿y cuántos han sido al final? 2, ¿no? A las 2 espinas a las diablillas. Venga, pues 2 espinas a las diablillas, vamos a tirarlas por aquí. Uy, va. Al 5 más. Salvo una, daño. Bueno, da igual. Negro. Nada, pues se muere otra. Otra, vale. Pues otra muerta, ¿vale? Pues ahora hay que elegir a Lures, estandarte o músico. ¿Quién será el rival más débil? A Lures, porque no le voy a pegar a nadie. Perfecto. Y esas van a correr como su. Estupendo. Vale. Más cosillas. Fase de disparo. Sigo la fase de disparo. Quedan los cañones paradores y la patada, que se verá a los hormagantes, ¿vale? Los hormagantes se consideran pateados, vamos a moverlo y luego vamos con los cañones empaladores. Ya está la patada hecha y vamos a disparar con los termagantes a las diablillas que hay metidas detrás del elemento. Vamos allá, que estaban controlando. Vamos allá, vamos al 5. Al 5 por. ¿No sería el 4? No, porque han avanzado, más uno, menos 1. Ah, vale, han avanzado. A la 1, que es ridículo. Y hiere. Hiere, una salvación a 5 más. Nada. Pues muere una. Una diablilla muerta, pues, vale. Muy bien. Adiós a la única que veíamos. Y vamos a pasar a los ballereros. Sí, los ballereros con estos 10 dados también. Vale, van a disparar a. El Keeper, ¿vale? Vamos a disparar al Keeper de Jonguera. Vamos. Ay, vale. Bien. No tiene menos un impactar, ¿no? A distancia no. Vale, pues joder, macho, falla más que Dios, 3 más. Y al 3. Bueno, dan 3. Vale. Al 4 más. Todo. ¡Hala! Algo me tenía que salir, ¿sabes? O sea, algo tenía que salvar por los cojones. Te quedan 2 comas, yo no digo nada. Me quedan 2 comas, sí, pero uf, es que realmente los voy a necesitar. Vamos a dar una pensadilla. Fase de carga y vamos a empezar con quién. Con el Brulock, que va a cargar al Keeper que está trabado. Venga, vamos allá. Vale. Pues aquí tienes 2 dados, por ejemplo. Vale. ¡Llego! A la diablilla no habría llegado. No, a la diablilla no he llegado. Entraba por ahí. Aquí, ¿no? Ay, Dios mío, sí. Este elemento está siendo mi perdición. Pues quítalo. No, es que me gusta cómo queda.
¿vale? Antes muerto que sencillo. Y ahora, con el malanto voy a cargar la propia habilidad esta. Vamos, esto no va a salir bien, ¿eh? Venga, tío. No va a salir bien. Vale, es un 10, llega. ¿Y qué más cargáis? El dimachadero no puede cargar, este hombre ya está trabado. Este hombre pues ya está muy jodido, es lo que está. No pasa nada. Así que nada, vamos a pasar a la fase de combate, ¿verdad? Yo bueno, aquí tiene, si quiere cargar. No lo puedo cargar porque he avanzado. Ah, vale, efectivamente. Además no me interesa. Es que ahí entro el combate y muero. Broodlord contra nuestro amigo y vecino, el Keeper de la 5 más. Vamos a ver qué puede hacer contra este señor. ¿Me salió el poder de menos uno empatada? No, lo fallé. Lo fallaste. Qué el horror se falló, sí. Te lo dispersó de hecho. Sí. Te dispersó, cierto. Saqué un 8 y me dispersó. Pues supongo que impactará al 2 más. Impacto al 2 más y repito todo para ti. Menos uno para. Menos uno para impactar, sí. Ahí hay uno que tiene. Madre mía, tío, que ha tirado más chunga, Y al 5, ¿verdad? Al 5, sí. Nada. Fuerza al 5, sí, es al 5. Repito. Repite. ¡Oh! ¡Oh! Sí, ya, tío, ahí sí. Y esto además tiene daño plano 3. Cosas especiales, ¿no? Tiene daño plano 3 y FP menos 1. Menos 5, menos 6. Pero vale. La FP me viene. Sí, 2 al 5 más invulnerable. 2 al 5. Y la radio más me da igual. Un momento, vamos a quitar este que no nos cumple. 2 al 5 más. Sí. No salvamos ninguno, serían 6 heridas. Ah, Shining Aegis. Bueno, le quedan 7. A una mala. Vale. 6. Iba a tirar 7. Al 6. Uh-huh. Y una. Salva una. Pues le quedarían 2 heridas restantes. Vale. 2 heridas. Tenía 6, le han quitado 7, perdón, le han quitado 5. Se quedarían 2 heridas restantes. El Keeper de la 5 más invulnerable. Y ahora sería tu turno para elegir una unidad. Así que vamos a pensarnos cuál elegir y volvemos. Muy bien, vamos con el Keeper que va a pegarle al señor de la horda. Así que dime. 4 ataques de la espada. Sí. Vale, al 2. Vamos allá. Al 2, impactan 2. Y al 3. 3 repitiéndolo 1, ¿no? Sí. Sí. Pues menos mal. Vale, repítelo 1. Y nada. Y ahora las pinzas, que serían 2 ataques de pinza. 2 ataques de pinza. Al 3. Bien. No, al 2. Perdona, al 2. Sí. Ahora al 3. Entran las 2. No es fuerza 6, al 3 no es. No, al 5. Al 5, ha sacado un 5 y un 3. Vale, así pues entra a demorarme 3 más. Salvo. Nada, salvo. Muy bien. Ahora podría hacer contraofensiva, interrumpir. No, porque pegaría. Ya ese combate se ha resuelto. Sí. Este, ¿cómo estaba de herida? Le quedan 11. 11 ¿no? heridas, aquí. Entonces vamos a pensar si queremos utilizar contraofensiva o continuamos con las unidades del lame. No vamos a utilizar contraofensiva, pero es que se me había olvidado también que este tío estaba por ahí que también había cargado. Así que vamos allá. ¿A cuánto impacta? Al 4. Muy bien. Pues vamos allá. 4 ataques, al 4 más. Que impactamos con 2. ¿Vale? ¿Qué fuerza? Fuerza 5. Al 3. Al 3, que sería una salvación a 5 más. Una salvación a 5 más. Dame un minuto. Porque voy a repetir, que a lo mejor puedo repetir para ti. No estoy seguro, ¿eh? Creo que no, pero no tiene muchas reglas mierda. Bueno, tú esa de todas formas, sálvate esa al 5 más que se haya entrado. ¿No? No repite. Sería una muerta. No, espérate, no hay dolor de 6. Ay, es verdad. Daño 2. Daño 2, bueno, sí. No hay dolor de 6. Nada. No, nada, se vale. Muere una, o el estandarte o el músico, que se va el músico, obviamente. Muy bien. Y ahora esperaremos el 1. Bueno, no, tiene liderazgo 10. A lo mejor no se va. ¿Cuántos han muerto? Se han muerto 3, ¿verdad? Se han muerto. No, se han muerto. Había 6, ¿no? No, pero. Sí. En este turno, claro, yo te he matado a disparo la otra. Había 6, ¿no? Sí, yo creo que se han muerto 5 con. Bueno, eso lo miraremos luego en la fase de moral. Siguiente unidad, que ya sería tu unidad. Una unidad tuya, por lo menos. ¿Vale? Vale. Pues nada. Sería. Va a pegar. El Keeper, ¿no? El Keeper. Muy bien, el Keeper pues sigue a perfil completo, así que serían ¿cuántos ataques de espada? 6. 6 ataques de espada, muy bien, vamos allá. 5, me falta un dado. Toma, ahí tiene más. Vale, gracias. 6 ataques, al 2. Muy bien, impacta 4. Uy, no. No. Podría haber salido antes, pero no. Repito para Eri. Repítelo 1. Sí, bueno. ¿A cuánto va? Al 4. Al 4. 1. Una salvación. Al 5, que no salvas, 3 heridas. Y ahí ya no tendrían, no hay dolor, ¿verdad? Ahí. O está pero voy a gastar un coma intentado. Pues saco un 5. Sí, me he gastado un coma. Faltan las pinzas todavía. Por eso. Vale. Pero las pinzas me van a dar 5. Sí, sí. Me gasto un coma, ¿vale? Me va a un coma restante. Así que ya se acabó la contraofensiva. No. Nada. Y ahora, pues sería el 3 de 6 porque está cerca. Una. Una salvas, pues sería.
a 3 heridas restantes. Ahora sí estarías degradado al nivel intermedio por ¿sí? simbiosis térmica, contarías como 6 heridas. Y las pinzas que serían 4, ¿verdad? Muy bien. 4 ataques, al 2. Al 2, 2-1. Y al 5, repitiéndolo 1. Ahí hay un 6 que sería con FP-4, que nos da igual porque 5 más. Y no salvamos. Daño 3. ¿No? Daño 3. Necesita un 6 o se muere. 6. ¡Ah! Se queda una herida. Muy bien. Suficiente. Pues una herida restante al Hierodulo, ¿vale? Y ahora iríamos con la siguiente unidad de Slanes, que serían las Diablillas del Centro, ¿no? Ahí sería. Ahí está la importancia de Leviatán, ¿eh? Sí. Es sí, que quieras que no, son momentos cruciales los que cambia la partida. Sí, sí. Es muy bueno Leviatán. Muy bueno Leviatán. Vamos a pasar con las Diablillas, que serían dos ataquillos contra el bicho flotador este. Ya lo tengo. Muy bien, perfecto. Pues cuando quiera. Vamos allá. Todavía ni le haré ni rasca. Hombre, vaya. No debería. Al tener 3. Un menos uno para impactar ese bicho. No. Al 3. Vale. Al 3. Nada. Y al 5. Y al 5. Nada. Muy bien. Con esto. No, quedan aquellas. Quedan estas diablillas, cierto, que serían 9 diablillas, así que serían 18, 19 ataques. A 1, 20. No, 18, 18 no. Vale, sí, es verdad. Vale, 19 ataques. Vamos vale, a ver si los podemos coger 8, por ahí. Tengo aquí 4. 8, 10 y 16, ¿no? Faltan 3. 17, 18 y 19. Ahí está. Malo sea que no le rasque una herida, sí, ¿sabes? ¿Y si no? Sí. ¿Y si me corro? ¿Te imaginas? Yo me voy ya. Vamos a ver. Al 3 más. ¿Al 3? No, al 4, perdón, al 4. Por un menos 1 para impactar de base, sí. Al 4 más. Vamos a coger. No se ha dado del todo mal. No, solo porque le queda una herida, ¿sabes? Si le queda todo entero, digo, sí. Bueno. Bueno. Y ahora, con que salga un 6. Sí, como salga un 6, se va al pozo. Como salga un 6, se va al pozo. Ya te salen 2 6, se va al pozísimo. Vale. Y ya está. Ahora pondrías consolidar la posición hacia el Dima. Lo cual es very important. Sí. Claro. Por eso no se me ha olvidado. Very important. Así que pasaríamos ahora con la unidad de los tiránidos que quedan por pegar, que sería este muchacho, ¿verdad? Sí. Le queda una herida, con lo que contaría como 2, con lo que está degradado al máximo, sí. Con lo que impactaría al 5 más de base, lo que sería al 6 más, vale. ¿Verdad? Sí. Pues son 6 ataques. Porque este no se degrada en ataque, ¿verdad? No. Muy bien. Pues vamos 6 ataques. Al 6 más. Al 6 más, repitiendo 1. Que salen 2, 6, 6 y un indeterminado, que se ha quedado ahí súper pinchado en un guerrero. Son 2. Muy bien, son 2. Ahora, como este tío ha matado miniatura, ha muerto miniatura a 3 pulgadas menos, sí. Gana un aura de repetirlo unos para ahí. Ah, sí, sí. Uh-huh. Con matar miniaturas, creía que era un gratis. Muera miniatura, ¿no? Intentarás, muy interesante. Vale, pues perfecto. Sería el 3, me imagino. Resistencia 7, a no ser que tenga fuerza 14. No, la fuerza, no sé si lo baja. Da un minuto. Vale, yo creo que es 10, pero vamos a comprobarlo, sí. Vale, han dado 2 y ahora vamos a tirar para herir. No, fuerza, al, fuerza entonces, 10. Fuerza 10 al 3. Al 3, que serían 2. 2. 2 heridas. Pues 2 heridas a salvación de 4 más invulnerable. Lo que entre de 3 más 3. Sí. Pues entraría una de 3 más 3. Una de 3 más 3. Queda 2. No, daño 4, perdón. Daño 4. Pues 4 salvaciones de. De Seina Aegis. Al 6 más de no hay dolor. Que nada. Ninguna, así que serían 4 heridas, irías a 7 heridas restantes. Vale. Que ya estás degradado al primer nivel, pues estás por debajo de 8. Muy bien. ¿Qué más cosillas tenemos? No. Sigo con mis combates, ¿vale? Vale, sí, ahí. Pego con el malecepto. Maleceptor. Vale, que quieres que remate el maleceptor, ¿eh? Sí. Golfo. Venga, vamos allá. Quedan los 3, no, dan 2. Dan 2 por el menos 1. Y el. Y hiere 1. Fuerza. No, de hecho, no. Fuerza no, fuerza 7. No hiere. Vale. Lo está intentando, pero no está poniendo su nada. Y ahora pega el otro. Pega el de la gorda. Lleva el 3 más. Sí. Da el 3. Madre mía, que tirada más chunga. Al 3. Verás si no da un disgusto. Al 3. Son 3 salvaciones al 4 más invulnerable. Ojo, cuidado. Esto no, es muy este posible. Tiene una 5. Ay, tiene una 5, ¿verdad? Ay, por ahí va a ser más. Me falta una, Por ahí va a ser más complicado. Elegante herida. Aunque falle una. Daño. 3 planos. Ah, vale. Al 5 más invulnerable. Ya está. No se ha hecho el milagrito. Espérate, Shiny. Shiny Naegi, es verdad, cierto. Bueno, 9 heridas. 9 heridas, eso sería un milagro más gordo todavía, pero ya es posible. Ves, tío, o sea, ya yo me retiro, ya. Que cojo los muñecos, me voy a mi casa. Serían 8 6 8 6 están ahí, eso puede salir. Vamos, y tiene bueno mi casa. Sí, imagina. Ya, pero yo mi casa de Galicia. Pero yo no soy bizarro. Vamos allá. 8 6 8 6
No te voy a decir que no me ha salido alguna cosa así alguna vez. Mira, ¿vale? Ha quedado claro, nada más. Ha quedado claro que yo tampoco. Pero oye, lo he intentado, había 3-6. Así que ahí va un keeper, el primer keeper que cae en esta partida. Oye, en turno 3, el primer keeper que cae. No, está mal, está mal. Y son otros 3 puntos, ¿Y por qué han estado ahí 3? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues consolidaríamos la posición. Espera, al final de fase de combate, a 4 más, un de 3 mortales, a una unidad que esté a rango de la amenaza. Uy, ¿en serio? Sí. Uy, qué fancy. Que sale. Un de 3 mortales. Un de 3 mortales. Venga, que es. 3 mortales, 3-6 se necesita. No. Sí. Ah, sí, 3-6 se necesita. 3-6 se necesita. De deliciosa agonía. Si quieres sumar alguno más, no importa, No. Vale. Muy bien. Pues ya está esa diablilla y eso lo que va a hacer es los puntos de primaria. Ahora se resentirá por eso. Vamos a ver. Mira, al final lo ha conseguido, el pequeño... Era una cosa en plan muy tonta, pero el tío ha conseguido una hora de repetirlo para herir. Sí, perfecto. Muy bien, que consigo mi vida. ¿Por qué más cosas hacemos? Ya está, me haría mis conciliaciones con esa horda y poco más. Moral no habría, así que hacemos eso y pasamos a la puntuación. Puntuación que consiguen hacer los tiránidos, pues hacen 2 puntitos de Behind Enemy Lines gracias al Lictor Daniel Craig. Pasamos con la siguiente, que serían 3 puntos más por matar a otro personaje, que es el Keeper de allí. Y conseguimos 4 puntos más de Octarius Data, gracias a nuestro amigo también Damien Craig. ¿Qué hacen los demonios de Slanes? Pues lamentablemente solo tienen un objetivo, que es este de aquí, con lo que al ser dominación no hacen primaria, no han terminado ningún escaneo estratégico, porque no lo empezaron, y ganan un punto de mando, con lo que van a 5 puntos de mando restantes. Vamos a pasar con esto a la fase de movimiento de los demonios de Slanes, turno 3. Fase de movimiento terminada para los demonios de Slanesh, que se ha venido el Keeper con la reliquia al centro de la mesa. Este se ha quedado donde estaba, han avanzado las 10 diablillas, han avanzado las 30 diablillas y viene por aquí el diablo, que ha movido solo porque si no lo podría cargar. Por lo demás, ya hemos terminado, vamos a pasar a la fase psíquica y por dónde quieras empezar. Vale, pues vamos a empezar con el... con este, que le voy a tirar un smite. Este muchacho de aquí, ¿vale? Vamos a tirar un smite. Vale, pues cuando tú digas. 5. Carga de deformidad 5. Que sale un doble 1. Peligro de la deformidad. Aquí también un command point. Un command menos, vamos a 4, repetimos. Y sería 6, 7 y 8. No, perdón, 6, 7 por la sombra de deformidad. 7. Pues, ¿quiero tirar este? Sí. Negamos con aquel, ¿vale? Venga, negamos con el brulo. Te cojo aquí. ¿No? Sí. Venga, vamos allá. 4, 5, 6, 7. Nada. No, nada. No te vale empatar. Bueno, pues un de 3 mortales. Pero es que se la voy tienen a tirar. Tienen ídolo de... No hay de los de 6. No hay de los de 6, así que tenemos que tirar el número 2. 2, 6 se necesita. Nada. No, se muere. A ver si peta. Y... No, 1-1. No, 1-1. Vale, pues fuera el hierodulo. Muy bien, perfecto. ¿Y consolido? No. Ah, perdón. No. A no ser que seas Kike, eso no se puede hacer. Vale. Si es Kike, sí puede hacer. Yo lo he dicho por... Kike mata unidad de a disparo y consolido. No, sí, a los momentos que se dispara y eso solo en la fase de la Yo lo he dicho completamente en desconocimiento. Por supuesto. Vamos a pasar ahora con el siguiente poder de esta misma muchacha. ¿Qué tiramos? Eso no lo tenía pensado. Eso no tenía pensado que me saliera bien. Además de verdad. Esto tenía que salir mal. Esto era demasiado astuto para que saliera bien. Coro cacofónico. Sí, coro cacofónico. ¿Sobre quién? ¿Liderazgo de esto? No, si es sobre 10, creo, 9. Vale. Sí, la unidad sináptica suelen ser 10 o 9, una cosa muy alta, ¿vale? Vale. Total, sí. Vamos a ver si sale y luego con eso dos. Es porque con dos de seis no tienes que seleccionar objetivo antes de que salga el poder, así que puedes tirarlo y luego si sale ya no demoramos los seis. ¿Sale? ¿8? 5, 6, 7, 8 con un 7. Por el. Sale con un 7 por el. Sí, por la sombra y la deformidad. Toma. Vale, te disperso con aquel, ¿vale? Que te puede dispersar los poderes. Vale, Brulor, dispersa otro poder. No, Brulor no es el mejor. Ah, perdona. Vale, cierto. Dispersadísimo, ultra dispersado. ¿Vale? Veis, así no hay que pensar. Siguiente, tenemos aquí a John Guerra. Chequeo psíquico. El War Ritual. War Ritual. Vamos allá. 3. Carga de deformidad 3. 3.
No, puedo tener un menos uno. Sombra en la deformidad. Y no puedo repetirlo, no, voy no, a repetir. No puedo repetirlo. Me cago en el, la verdad es que el War Ritual está saliendo con. Sí, está saliendo con números muy bajitos. A mí no me suena convencer esa misión. Todavía puedes terminar el ritual. Todavía es posible terminar el ritual. Sí, quedan todavía dos turnos. Vale, más cosillas. Ya con esto hemos terminado la fase psíquica. Pasamos a la fase de disparo que no hay y a la de carga. Un momentito. Muy bien, fase de carga. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por aquí. Muy bien, ahí vamos. Con Sinesa sobre dos guardias. Tiene un más uno a la carga, ¿vale? Sí, efectivamente. Con un 4 sería un 5. Yo creo que no llega. Pues voy a repetir. Tira. A 3 coma points restantes vamos. Para lo que lo tenga, para lo que lo necesito. Ahora sí. Ahora sí, con un 10 vamos a moverle y continuamos. Vamos con el Keeper que carga al Maleceptor. No, este es el Maleceptor, lo he dicho. No, bien. Es el Malántropo. El Malántropo, ahí es está. Que... Casi. Ya está. No ha salido mucho, pero tampoco nos vamos a mover tanto. Nos quedamos justo en el centro del objetivo, sí. ¿Vale? Bien pensado. Muy bien, luego vamos con esta unidad de aquí, la de 30 diablillas. Sale un. Que va al Dimachairón, obviamente. Un 6, porque es más sí, una la carga. Un 6, vale, vamos a marcarlo por aquí. Y luego esto, como está aislado del resto, luego lo moveremos. Vale. Y el fin que va. Esto es, este combate es apasionante, fin contra Lictor, ¿eh? Sí, pues como no llegue, me da la mitad, ¿eh? Vamos allá. Llega, vamos a ver si lo movemos y con esto, aunque no, no está nada de claro que te lo mate, ¿eh? Son 4 ataques, son pocos ataques. Sí, pero daño 2, tío, son daño 2, se necesita que entren 2, ¿eh? Como entren 2 me los mata. Vale, vamos a mover a las diablillas y pasamos con la fase de combate porque no hay más carga, ¿verdad? No. Vamos allá. 9 diablillas contra los termagantes, que son, se nos había olvidado tirarlo. ¿Cuántos termagantes hay ahí? ¿10? Sí, no muere, se pone solo. Bueno, pues ahí que van. Sería un 11. Vamos a moverle y sería la fase de combate. Nos hemos dado cuenta que hemos cometido un pequeño error de secuencia, pero ha sido más a la hora de grabar en cámara. Estaba medido, porque estaba medido que estas diablillas estaban a 6 pulgadas del Keeper para que pudieran avanzar y cargar. Entonces, habrían cargado primero las diablillas y luego el Keeper. Pero vamos, pequeño error de secuencia. Vamos a pasar con esto a la fase de combate en un momento. Vamos con la fase de combate, como no hay puntos para interrumpir, ya hemos hecho algunos play-in preventivamente, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera unidad que quiera activar Ginger. ¿Cuál quieres activar? Vamos a... vamos. A ver. Estás con todo, ¿eh? Esa sí, sí, sí. Ahí voy a comer, ahí voy a cenar. Pues vamos a empezar aquí. Eso es una cosa que los tiránidos pocas veces oyen, ¿eh? Normalmente son ellos los que dicen esas cosas. Vale, vamos a pasar por dónde. Allí. Allí, 21. Venga, son 9 ataques, con lo que serían 19 ataques. Por lo que estamos contando las alures. Sí. Así que 19 ataques. 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Venga, muy bien. Pues ya tenemos los daditos cogidos y a la carga. Al 3 más. Al 3. Muy bien. Madre mía. Al 3, fallamos unos cuantos. Qué basura. Veremos, ahí hay un 1 más. Ya, ya. Y ahora al 4, fuerza 3, AR3. Sí. Vamos allá. Y todo lo que saca es muerto. Al 4, pues serían. No, no he ido a los de 6. Ay, es verdad, tienen no he ido a los de 6, es cierto, Leviatán. Ah, vale, perdón. Nada. Ninguno, ninguna salvación de Leviatán. Mueren 5. Ninguna salvación de Leviatán. Así que mueren 5, vamos a pasar con la siguiente unidad, ¿cuál quieres que sea? Vamos al Dimacar. Vamos con las 30 diablillas del Dimacherón. Esto sí que tenemos que hacer paradita, sí, para coger ataques en un momento. Diablillas contra el Dimacherón, son 4 tandas de dados, pero vamos a ver si con la primera ya lo resolvemos. Vale, al 3. Venga, al 3. A lo mejor parece que no. Vamos a quitar fallo y al 6 ahora. Fuerza 3, R7. Vale, al 6. Al 6. 1. 1, fíjate. Mira, lo voy a tirar ya porque si... 5 más invulnerable, no hay dolor. Sí, segunda tanda. Vale. Primera tanda no. ¡Uy! ¡Ay, un dado! ¡Antonio, corre! Aquellos no eran, ¿no? ¿Qué? Aquellos de allí. No, aquellos de allí no eran. Vale. Vale, vamos allá. Seguro que no puedo quitarlo. Vale. Vamos al 3. Al 3. Esta salió bastante bien. Esta salió bastante mejorcita. Ahí está. Muy bien. Y al 6. Va a sobrevivir. Al 6. No, pues sería un milagro. Al 6. Ahora son 2. Vamos de 1 en 1. Vamos subiendo el nivel de dificultad, Alfonso. Venga, 2. 2 que. Vale. Ah, fallamos los 2. No hay. Tira, si explota. A ver si petase. No. Muy bien, pues ya está. Ese es el Dimachairón destruido. Consolidaríamos con la diablilla y pasaríamos con la siguiente unidad en un momento.
Vamos con el Diablo contra el Lictor, el combate del siglo, por lo menos. Tres de pinza y uno de y uno de cola. ¿Cuánto pega de base? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cuánto empasta de base? ¿De normal? Al 3. O al 4. Vale. 4 pues, garras, 4 y 8 patas en ese combate. Antonio, que me mezclan los números. Vale, y al... ¿Fuerza? Fuerza... 4. Al 4. Al 4. Nada. Bueno, ahí. El Lictor vive, el Lictor vive. Dos miniaturas condenadas a hacer misiones y, y aguantar objetivos, retándose a muerte. Sí, pero ahí no se destraba. Vale, siguiente. El Keeper. Que... El Keeper del centro. Sí. ¿Contra quién vamos? Contra el único que puede. Son 8 ataques de espada, porque sí. Tienes 14 heridas restantes. Vale. 2, 4, 6, 8. Vamos allá. Al 2. Resistencia. 5. No resta nada para impactar, ¿verdad? Muy bien, entonces, joder, pues si hubiera restado un menos uno, mira lo que te habrías quitado, ¿eh? Sí. ¡Qué pila de 13! Y al fuerza 8. Fuerza 8. No sé qué resistencia tiene ese bicho. 5. Al 3. Al 3. Muy bien, fallamos una solo y. Daño 3. No salvo ninguna. Dan 2. ¿Tiene invulnerable ese bicho? No. Ah, bueno. Salvo una, ya ha muerto. Ya. Ale, chimpón. De hecho, este tío tendría no hay dolor. ¿Es inactivo? Sí, es inactivo. Ah, es inactivo, ¿eh? Sí. ¿Eso explota? No. Vale. ¿Podría explotar? Podría. Bomba de boom. ¡Pum! ¡Pum! Como un pez globo. Pues podría, podría. Estaría guay, ¿eh? Venga, siguiente. ¿Vamos con el otro keeper o con quién? Espera. ¿O con la diablilla o...? ¡Uy! Uy, 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 un reto, un reto. De hecho, ¿no le puedes poner un sonido de un globo desinflándose? ¿Cuándo lo va a matar? Cuando el bizarre que edita, nota para el bizarre que edita. Vamos con... ¿Cómo gusta hacerme trabajar? Vamos con el... Vamos con Sinesa, ¿no? Vale, a este ver. Está degradado... A la mitad, así pega el 3 más ahora, creo. Y pega un ataque... Un ataque menos. No, pega el 2 más igualmente, ¿no? Sí, no se degrada. Solo ataque, se degrada el número. Sí, no está que piensa. Son... 5 ataques al 2. ¿O me restas algo para impactar? No, no. Al 2. Ya empezamos. Fuerza 8. R4. Vale, al 2. Repitiendo algunos para ahí. Bueno. 4, ¿no? Son 4. De daño 3. La armadura no hay, ¿no? No, porque bueno. Tiene armadura de 4, así que directamente al no hay dolor. 4 sal. El primero. El primero. Está muy hecho. Uno muerto. El segundo. El segundo. Una herida dos heridas restantes. Ajá. Al segundo. Bueno, el tercer ataque, segundo bicho. Tira el que falta. Sí, sí. Se muere. Porque le faltaban dos. Y el cuarto ataque, tercer bicho. Muere. Muere. Justito. No han hecho falta las pinzas. Y ahora sería la consolidación. Plink. Y lo pegamos peana con peana. Muy bien. Sí. Vale. Vale. Ahora serían las respuestas de los termagantes, que es lo único que ha quedado vivo de toda esta debacle. Ah, bueno, vamos, pero el Lictor. ¡Ay, también. El Lictor también! El Daniel Craig. Ay, ¿Por dónde empezamos? ¿Por Daniel Craig o por...? No, no, por el termagante, hombre. Ah, bueno, espérate, vente por aquí, que si no... No, ahí está muy bien. Ah, vale, vale. Muy bien. Vale, al 4. Al 4. Dandón. Pasando. Y al 4. A 4, no viene ninguna, ya está. Y ahora Daniel Craig, por favor. Vale, uso la garra afilada hasta la gorra, de daño 2. El Lictor dice, no hay tiempo para morir. Al 2. Al 2, uff, madre mía. Y al 2, al 3, perdón. 3, fuerza 6. 2, salvación al 5 más. Ojo, cuidado, ¿eh? Daño. 2. Que se puede morir, ¿eh? Que se murió. Madre mía, madre mía. Daniel Craig. Sí, que, es que encima ese Lictor me va a hacer Astario de nuevo. Bueno, este turno siguiente no, pero luego. Sí, luego. ¿Puedo repetir una salvación? Sí, podrías. Sí. Sí, vale, dale. Sí, podría. Bueno, pues tira. Oh, qué anticlimático. Ya, al marrón, la motivación. Pero tú con quién coño vas. Yo no voy con nadie, yo soy imparcial absolutamente. ¿A 5? Nada. No. Se muere. Ha apretado el culo. Hombre, se nos había olvidado con todo lo del Lictor y las cosas y la epicidad. Se nos había olvidado que estos señores tienen que pegar, claro está. Así que pegarían 4 de ellos, ¿verdad? Ya han hecho sí, el delay. Sí, 4 de ellos. Venga, leña al mono. Al 5, porque tengo menos, lo voy a pasar, da 1. Y al 5. ¡Y eres! ¡Ah, hey! Vale, daño. Un puñetazo. 1. Salvación al 4 más invulnerable. Al 4 más. Nada. Daño 1. Al 6.
Nada. Pues la primera herida. 15 heridas restantes, ¿no? ¿O no, cuántas? Si este tenía 6. Ah, es verdad, sí, si este. Sí. Vale, muy bien. 6. Pues 6 heridas restantes. Vale, más cosillas. Ya está, ya está, ahora sí, puntuación. Ahora sí. ¿Qué hemos hecho? Estrenar el hall, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 allí. También no hemos conseguido el ritual, lamentablemente. Tampoco hemos escaneado ningún objetivo este turno, ya veremos luego. ¿Y qué más cosas nos faltan? Bueno, pasamos al turno 4 de los tiránidos. Ganamos un punto de mando, vamos a 2 restantes. No conseguimos primaria porque solo tienen un objetivo y estamos en dominación. Y no hay ninguna secundaria que pueda hacer ahora mismo. Así que vamos a pasar con su fase de movimiento en un momento. Fase de movimiento terminada por los tiránidos. Ahí está el Lictor Daniel Craig haciendo Octarius Data para el último cuadrante. Vaya héroe. Por aquí tenemos que se han destrabado los termagantes. Se ha venido hacia adelante el tirano de... Bueno, perdona, el señor de la horda. Está más o menos donde estaba, ¿verdad? Nuestro amigo el Broodlord. Y sí, bueno, este muchacho se ha ido para atrás hacia el objetivo y se ha quedado absolutamente quieto. Desde el despliegue lleva ahí el tío. Está cómodo, está bien. Así que ahí está. Y por aquí se destraba la guardia de enjambre. Así que vamos a pasar con esto a la fase psíquica. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, fase psíquica, pues vamos a tirar un Smite aquí. Vale. ¿Sí? Smite. Vale. Sí. Vamos allá. Entra, 7. Entra. Te lo niego. Vale, bueno. Nada. Pon de 3 mortales. Son 3 mortales. 3 mortales, no hay dolor de 5 más por Shining a X al ser mortales. Nada, entra las 3. 3, como el agua, 11. Le hizo falta otra 11 herida. Eso está bien. Más cosillas. Aquí vamos con este que va a tirar el grito psíquico aquí. O sea, perdón, Smite aquí. Sí, porque como al estar. El aquí Smite jugamos, tiene que ser visible. Sí, pero como visible. Está visible porque jugamos de esquina a esquina, es la peana. Como está pisando la peana entre comillas del elemento, puede ver a través de las ventanas y es a visible. Ver. Vamos allá. Sale. Sería un 11, diez, porque tiene un más 1. Tiene un más 1. Potenciado más uno. Sale. Sale potenciado. Sale potenciado, ¿eh? Y aquí no hay nada que pueda negar, porque el otro está aquí y está más de 24 seguros. Sí. Así que. Así que un de 6. ¡Un 5! ¡Qué de puta madre! Un 5. El Shane no, Ah, coño, es verdad. No, si yo ya con la mala suerte que tengo, no te preocupes que no voy a salvar. Alguno puede salvar, o sea, 5 más. A 5. Uno, vas uno. Uno. Van 4 heridas. Entonces, te quedarían 7. 7 heridas, de 11 a 7. Vale. Siguiente. Vale. El horror, que perdón, el horror. Sí, que se me olvidó tirarlo para pero, espérate, espérate, ¿este? No, no, el horror, que se me olvidó, vale. Que me pasé aquí, fue fallo mío, no me he dado cuenta de terminar de pensar. Sí. El horror aquí, ¿vale? ¿Eso qué? El menos uno impactado. Vale. Vale. Nada, ¿sale? Sí, 11. ¿Vale? 11. No, podéis no pasar, puedo. Vale, pues menos uno impactado, que simplemente pues tenéis el menos uno, ¿vale? Bueno, no puede dispersar, yo creo que este sí está 24. Bueno, si queréis el último poder rápido, que puede dispersar. ¿El último poder que tiene? Con este tío, sí. Ya, el siguiente porque el siguiente se va a la horda y está más lejos ya. Vale, pues bueno, voy a intentar. Aunque es muy difícil. Tíralo y si sale lo miramos. Si no lo dispersa, va a ser un 11. Si no lo dispersa, sí. Pues ni no pasa nada. Nada, vale, 8. Ya está. Pues el horror, ¿no tenías que hacer ahí un chequeo a ver si perdí un poder psíquico o algo así? No, eso con grito psíquico. Ah, perdón. Vale. Y es como un smite, que es la más cercana, todo no puedo tirarse. Sí, estupendo. Entonces nada, ahora aquí sí, vamos a tirar vamos a tirarle el grito psíquico aquí. Venga, grito psíquico a las. Iba a decir bruja. Cinco. Entra, sí, es 5. Es 5. Ah, vale. Sí. Vale, ahí no puedes dispersar. Tres mortales, son 3 mortales. 3 mortales, 3 mortales. O sea, ahí 3. No hay deciliciosa agonía ni hay nada, así que serían 3 menos. Vamos a quitar 3 cualesquiera. Hay 1, 2, 2 y 3. Es que pierdo coherencia aquí, 3. Vale, muy bien. Y siguiente poder o solo tira uno. Tirará no, tira dos, tira dos. Se va a tirar un smite. Un smite, que ya sería carga y deformidad. No, no, no entra. Vale, ahora sí, me gasto. Como tengo ya 3 common points, gasto uno para que tire un poder más. Vale. Va a 2 common points restantes. Y vamos a tirar catalizador aquí. Catalizador, ¿vale? Perfecto. ¿Eso es? No hay de los de 5. Vale. ¿Qué sale? Entra. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar con esto a la fase de disparo. Fase de disparo, dime. Vamos a utilizar la patada en esto, ¿vale? Perfecto. Que van a aprovechar, van a avanzar. ¿Vale? Van a avanzar. Muy bien. 4. 4. Sería un metro. ¿Destrabando se pueden disparar? No. ¿Se han destrabado antes? Pero no disparo. Ah, vale, perdona. ¿Quién sí, pensaba? Lo que le está dando es que se muevan otra vez Ah, vale, vale. Claro, el señor de la horda. Como has dicho. ¿Vale? Sí, lo hacen en la fase de disparo, pero porque no. Porque la habilidad es en la fase de disparo, ¿vale? Vale. Muy bien, vale, más vamos a disparar. Este va a disparar aquí. Perfecto. ¿Vale? Vamos a gastar una estratagema para darle más uno al daño.
¿Vale? Es un punto de mando, ¿no? Va a un punto de mando. Sí, podría que es un punto de mando. Si no, son dos. O sea, lo miramos ahora, ¿vale? Si no, un punto de mando. Si no, se paga también. Si no, se paga también, ¿sabes? Perfecto. No vale. Tiene más. Entonces, vamos a disparar. Son el lanzallama. Son 8 disparos. 8 disparos, está bien. Sí, no está mal. Fuerza 7. Al 4. Fuerza 7. Al 4. Perdón. Uno ha ido fuera. Joder, es que tira las machucas. Han dado 3, 2. 2 solo. Dos salvaciones a 4 más invulnerables, cuando quieras. Dos salvaciones, sí. Daño. Daño, un D3 más uno. Ah, un D3 más uno, cierto. Sí. Al 4 más. Sí. Ninguno de los dos. Dos de 3 más uno. Son 4 y son 3, 7. 7. ¿Han oído los 6? Sí, 7 han oído los. 7 salvaciones, han oído los de 6 por Shining Aegis. Vamos allá. Salvo 2, vale. Se queda con 2. Vale. No, se queda, sí, salvo 2. Sí, si era 7, se quedan con 2. Tiro la espina. Se queda con 2. La espina. Quedan 3. Sí. Y eran 2. Y eran 2. A tu. Vale. Dos salvaciones a 4 más invulnerables. 4 sí. Más. Nada. Nada. No hay dolor. Sí, no hay dolor. Daño 1, ¿verdad? Sí, daño 1. O la estratagema no le afecta a este arma, ¿no? Salvo 1. Sí, ¿qué coño? Sí le afecta. Espérate, dame un minuto. Dame un minuto. Venga, vamos a mirarlo. Lo hemos mirado la estratagema y efectivamente es todo sí, el bicho. Así el daño dos, toda la, o sea, aumenta uno el daño a toda su arma. Hemos tirado el no hay dolor. Ha tirado un no hay dolor que ha fallado una. Y he salvado otra. Y ha fallado otra. Claro, pero es daño dos. Sí. Tendría que tirar otros dos. Dos no hay dolores. Sí. Lo que ha tirado sí la salvación. Pues se queda un herido. No. Si falló una. Vale, pues han disparado y efectivamente lo ha matado porque tenía que haber salvado las dos con no hay dolor de 6 más y solo ha salvado una de las dos porque le faltaba solo una herida. Y ahora vamos a ir por aquí, que el segundo disparo va a ir al otro Keeper. Vamos a ver si es tan productivo como el primero, porque sigue beneficiándose del más uno al daño, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a tirarlos por aquí, si no te importa. Sí, los lanzallamas. Lanzallamas. Son 8. Otros 8, vale. ¿Verdad? Y vamos sí, al 4, ¿verdad? ¿Necesitas más? No, con uno me vale. Le quedan 6 heridas, así que está en riesgo este Keeper. Vamos allá. Va al 4 aquí. 4 y no veo por ahí. Sí, ahí hay otro 5. Vale, pues eso sálvate a tu inmunable que tengas. Eso es 4 más. ¿Daño? Un de 3 más 1. Un de 3 más 1 cada uno. Este tiene inmunable de 4. Sí, 4 más. Que salvaríamos 3. Eso sería 2 de 3 más 2. Si quieres, espérate un momento. Espérate, 2 de 3. A lo mejor quiero repetir. Más 2 son 4. Mínimo son 4, claro. Mínimo son 4, máximo son 9. 10. 9. 10. No, 8. 4, 8, 8. Máximo son 8, perdón. Máximo son 8, espina, salvo 6. Es verdad que son más aleatorias porque te que tirar por impactar, pero ahora son daños, claro. Mira, me la voy a jugar, venga. Venga, se lo gasta, repite uno. Que no. Se lo va a jugar a no hay dolor, vale. Pues son 2 y 5. ¿5? No, 2 y 4, perdón, 6 heridas. 6 heridas, con que salve una. A sí. No hay dolor de 6 es... Una. Se queda a una heridilla restante y ahora faltan las espinas. ¿Me dejas 4? Uy, perdón. La sí, toma, ahí tienes. 4, falta solo. Vamos a cortar ese. Al 4. Sí. Que impactarían 2 y al 5. Que herirían 2. Dos salvaciones a 4 más invulnerables. Daño. 2. Daño 2 plano. Falta una herida. La primera entra. Sería entra. Y la segunda. Pues nada, pues serían 4 heridas a Shining Aegis, necesitarías 4 6. Y nada. No, madre mía, lo que acaba de ver, Tiranofés ha cargado a dos Keepers, madre mía. El sí, que vaya, lo mataba. Vaya bicho, muy bien. Pues con esto terminaría la fase de disparo, pasaríamos a la fase de carga, ¿verdad? Sí. Pues venga, vamos a hacerla rápidamente porque creo que no va a haber mucho que hacer. Simplemente aquel muchacho a la diablilla me intuyo, ¿verdad? Sí. Pues venga, tírale, es automática, así que muévelo para adelante si quieres y ya está. Sí. Vale, automática. Y vale. Tampoco no te sirve mucho tener más movimiento. No, realmente son, no. ¿6 ataques? 6 ataques. 6 ataques, sí, vamos a estar por ahí. 6 ataquillos. Al 2 más. Al 2 más, impactan todos menos 1. Y al 2 más. Y al 2 más. Que impactan. Son 3 mortales por lo pronto. 3 mortales por lo pronto. Y. Había. No, y. Y 2. Y 2, ¿no? Sí. Vale. Tienes esa parte de 5, a invulnerable. 5 invulnerable. Al 5 más. 5 más. Vale, más. Pues sería 1, serían 4. 4 y las 3 mortales, ¿muere la unidad? Sí. 4, 5, 6, 7. Claro, en total. Si te contamos las heridas más las mortales. Vale. ¿7 queda alguna?
No, no. ¡Ah, justo, eh! Quedaba la cola todavía, para pegar, Que quedaba la cola, cuidado. Vale, pues. Nada, aquí me consolidamos la posición un poquito, lo ponemos por ahí y con esto pasaríamos. No hay moral, así que sería directamente la puntuación. Puntuación de los tiránidos y han hecho un montón de puntos. Acaban de hacer Octarius. Se llevan 6 puntos más, pero copa en 15, ¿vale? Así que en vez de 16, creo que son. Sí, más, 16, efectivamente, sería 15. Y por último, ¿cuál sería la otra? Octarius ya la ha hecho, tal. Y. Ah, Behind Enemy Lines, 2 puntos más, sí. ¿Vale? Este turno. Sí, bueno, va a ser el avance. Muy bien, entonces. Hemos estado haciendo un poquito de Theory Hammer y ya los demonios de Slaanesh no tienen forma de volver a la partida. No, es que no me queda nada. Lamentablemente no tienen forma, porque lo que podría hacer, lo que ha dicho de hacer, es el turno siguiente yo lo que hago es hacer una conga a estos dos objetivos, venirme por aquí y tocar a esa gente para que no me puedan disparar luego. Y con eso habría 3 puntos de Stranglehold, pero ya no puede hacer ritual y ya no puede hacer escaneo estratégico, ¿vale? Porque para llegar allí tiene que avanzar, no puede llegar solo con el movimiento. Entonces haría 3 puntos más de Stranglehold. En el turno siguiente, los tiránidos harían un montón de puntos porque harían 4 puntos. Bueno, no harían tanto realmente porque harían 4 de rompelíneas, porque estos muchachos se colocan ahí y haría solo 5 de primaria. Entonces, asumiendo que en el turno de los tiránidos sea fatal y no consigan matar ni a una sola diablilla, en el último turno lo que podría conseguir es otros 3 de Stranglehold y otros y 15 de primaria. Y con eso la puntuación final sería 50, de 50 a 46, pero no he considerado el segundo Stranglehold, con lo que sería 46, 47, 48, 49. Sería 50, 49 y sea de una forma o de otra, sería un empate. Sí. Así que, como muchísimo y habiendo un milagro, sería un empate. Así que, muy buena partida por parte de los dos. Victoria, tiránida. Vamos a las conclusiones en un momentito. Bueno, llegamos al final de otro informe de batalla con una victoria tiránida, pero muy peleada. La verdad que sí, muy peleada. Está muy peleada, ¿eh? Que el 3 de la corte. Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que sí. Había un factor de suerte que me ha ido como el culo. Ha estado súper peleado. Pero los poderes psíquicos. Los poderes psíquicos no ha hecho ni uno, ¿eh? Bueno, sí, pero te ha salido lo justo para negar. Y yo para no salir. Sí, negar sí. La verdad que negar he negado lo justo. Pero lo justo que sí, los dos poderes clave. No he negado nada más. El Dimacharón se ha escapado dos veces. El Dimacharón se ha escapado dos veces. Ha visto a la parca Muzeca dos veces, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya lo veré. Si lees que. Casi lo mata, pero acabó con Sileske y la diablilla se escapó a una herida. Sí, sí, sí. Y luego tuvieron que ir a rematar las 30. Y nada, muy bien. Descoding es esto, son partidas súper frenéticas, peleando sí. Por el centro en todo momento sí, sí. Y a eso, de eso ahí, de eso ahí. ¿Cómo has visto la partida? Pues, bueno, era la primera vez que jugaba con Tiránido, así que me ha gustado bastante lo que he visto. Creo que se parecen los dos ejércitos. En algo, hombre, más que con marines. Sí. Pero bueno. Bichos gordos y luego puria sí, para controlar objetivos. Exactamente. No con poderes psíquicos para ayudar y tal. Exacto. Es muy parecido, entonces pues era otro. Otro con más bichos gordos y con disparos, que al final yo creo que es lo que siempre me penaliza a mí, que haya algo de disparo. No ha salido peligro, ¿eh? No porque me he gastado un command point. Salió, digo que no le ha salido peligro a él, me refiero. Ah, bueno, pero. Que estaba, yo sé que estabas deseando ahí tirarle el 2 de 3. ¡Ah! ¡Peligro, no, escúchame, yo no cuento con ello. Ya. Es como el 1 en el chequeo de moral para que vuelva un de 6. Yo no cuento con ello. O sea, bien, yo no. A mí me dicen, ¿y el estandarte es de algo? Y digo, ah, bueno, sí, para la moral, cuando sale un 1, pues vuelve un de 6. Pero vamos, sí, sí. Que no. No suele pasar. No. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo ves la lista de tiránidos? Bueno, a ver, yo que le acabo de tener un error y tal, pero bueno, yo que sé, al final es una lista muy para robar por gata, es muy contraofensiva, es muy. Bueno. Una unidad de gante, sí, ahí, de gante, se mueve otra vez, avanza, ¡ay! Se mueve los objetivos. Sí, sí, un poco eso, ¿no? O sea, no tiene la misma capacidad de matar una horda muy grande, de muchas miniaturas, porque es verdad, tienen monstruos que pegan muy bien, muy fuerte, pero al final los ataques son limitados, o sea que puedes tener 6, 7 ataques. Pues vaporizar 6-7 muñecos, pero no más. Claro. No. Entonces, bueno, ahí se atasca un poco. Pues al final, es verdad que llevo dos lanzallamas,
bastante potente, pero depende un poco de la suerte, de la tirada, que... Sí, sí, no, le han salido 2-8 seguidos, 2-8 como 2 soles. Ahí no, pero han estado dando en la media todo el rato, sí, sí, estado contando y más o menos en la media todo el rato. Sí, sí, no ha ido mal, pero eso, que va un poco ahí a... tener una tirada mala, ya te obliga a gastar como un point, ya, bueno. Y la selección de objetivos ha sido muy buena, porque sí, era, primero, tengo que quitar de media Velacor y a Siles. Sí, 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 tenía que... O sea, porque Siles, que es un potenciador de la hostia, sí, y Velacor es lo que le da miedo, sí, a un bicho gordo. Quitar invulnerable y de 3 más 3 y sin poderse salvar de nada. Es verdad que sí, es lo primero que tiene que matar. Los payanes no han hecho nada en toda la partida, ¿no? O sea, porque tiraron para hecho, han dejado a Velacor. Sí, le han quitado, sí, a cambio de 5 como pone. Sí, 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 eso, desde luego. Pero ahí han estado, sí, sí, es verdad, han hecho picando, 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 pero... picando. Sí, lo tenía claro, pero cuál es el primero que tiene el chaval, o sea, sí, porque mete muchísimo, encima tiene poderes que solo puede tirar él, pues los otros los puede tirar un keeper, uh-huh, o cualquier otro psíquico, entonces había que quitarlo primero. Super, pero bien, bien, o sea, ya está. Muy bien, pues vamos a ver qué tal se nos da a todos en Talavera. Sí. Ya últimas partidas de práctica antes de ir al evento, no sé exactamente cuándo saldrá ese vídeo, no sé si quedará una semana, dos semanillas, a lo mejor esté durante el propio evento prácticamente. Así que nada, espero que haya gustado, muchas gracias a los dos, doble debut, sensación, sí, única. Así que nos vemos en el próximo informe de batalla, muy pronto. Hasta luego. Chao.